IDL presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos, como todos los días a esta hora, entrar a sus hogares y compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Esto es posible gracias al trabajo intenso de mis colegas en IDL Radio, en la producción, en la edición y en la difusión del programa. Transmitimos en vivo y en directo a través de la red nacional de IDL Radio, radioemisoras y canales de televisión que están en todo el país. Literalmente estamos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Radioemisoras y canales de televisión que muy generosamente a esta hora nos brindan un espacio para transmitir en vivo y en directo. Aquí en Lima, por ejemplo, en Estéreo Vía, la histórica Radio Vía El Salvador, Radio Manuel en Huaycán, en Atevitarte, transmitimos en vivo y en directo. Hay radioemisoras y canales de televisión que no tienen esa posibilidad, pero nos habilitan un espacio más adelante en su programación y transmitimos en diferido. Y les agradecemos por eso también. También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestra plataforma en internet. Estamos en idlradio.com, idlradio.pe, pero también estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en iVoox, en Spotify, para que usted, ahí donde habitualmente transita y busque información, nos pueda encontrar, para vernos, escucharnos, compartir el programa, pero también para hacernos llegar su comentario, esa mirada tan interesante que usted tiene sobre lo que está pasando en nuestro país. Gracias a quienes nos siguen en las regiones, gracias a quienes nos siguen fuera del país, gracias a otros medios de comunicación que toman algunas notas del programa y gracias siempre por hacernos llegar a ustedes sugerencias que tratamos. Ojalá eso sea, digamos, notorio en lo que todos los días con esfuerzo sacamos adelante aquí en el programa, vamos incorporando de acuerdo a nuestras posibilidades. Soy Glatzer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes en la jornada de hoy. Un escritor nacido en pleno siglo XX, criado y educado en una ciudad provinciana, ve llegar a sus tres hijas cada 3 años. Ahora que sus hijas están grandes, siente que con ellos se ha desmontado gran parte de su antigua mentalidad. Minifaldas de alcohol, tatuajes de autonomía, novios en el dormitorio, anticonceptivos de aborto. Una bitácora de aprendizajes, anécdotas y nuevos desaprendizajes para intentar ser mejor para quienes amamos. El libro que nació del podcast que es escuchado en toda Hispanoamérica. Machista con hijas, de Gustavo Rodríguez. Disponible en librerías y en formato ebook. ¿Cansado de no tener el libro del que todos hablan? ¿Aburrida de esperar semanas para que lleguen tus pedidos? Deja todo eso en el pasado con nosotros. En Buen Salvaje tenemos la mejor selección de libros. Envíos en 24 horas y una plataforma segura de pago. Y de Yapa, tus pedidos nunca llegan solos. Recuerda que con el cupón No Hay Derecho obtienes 15% de descuento en todo nuestro catálogo. ¿Qué esperas? ¡Descúbrenos! Buensalvaje.com. Hoy seguimos aquí con el sueño de un Perú mejor. ¿Te imaginas poder impulsar tus ideas para lograr el país que soñamos? Compártelas en Red Pública, donde tus propuestas serán parte de la agenda ciudadana. Ingresa a redpublica.pe, regístrate y comparte tus propuestas en la sección Megáfono. Red Pública, por el Perú que queremos. Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Bueno, vamos a seguir nosotros insistiendo en que hay cosas que son importantes, pero hay otras que terminan junto con ser importantes, urgentes, y tiene que ver esto con lo que está sucediendo en el nororiente de nuestro país y en particular en la región Amazonas, aunque ahí hay un vínculo muy fuerte, no solo, digamos, con los distritos y las provincias de Amazonas, sino también de Cajamarca, en lo que termina siendo este fluido relacionamiento con Jaén y Cajamarca, por ejemplo,
¿no? Y por lo tanto, hay que geográficamente también ubicarnos en donde se ha producido el desastre el fin de semana para ver cuáles son sus repercusiones y cuál es el grado de afectación de diversa intensidad que han tenido pues todas estas zonas del país, ¿no? Regiones, distritos, provincias. Comentaba muy temprano con un colega en Chachapoyas, por ejemplo, hay serios problemas de abastecimiento, hay problemas con el gas, que ha subido de una manera muy importante, costaba más o menos 50 soles y se ha elevado a 80, y esto tiene que ver con los impases que se han generado por la caída en la carretera de estos huaicos y derrumbes que se han producido que impiden que se pueda esto desarrollar con fluidez, digo, la distribución de, por ejemplo, en este caso, el gas. Pero, sin lugar a dudas, hay otros problemas mucho más directamente vinculados a las personas que ya en estas horas están siendo trasladadas con la actitud y el trabajo diligente de varios sectores que han apostado ahí a brigadas y a personal para poder acometer este esfuerzo que debería ser el todo de todos los peruanos y peruanas. En una situación de esta naturaleza no solo hay que claramente solidarizarnos, sino poner esto en primer orden. Y si bien es cierto, la inestabilidad y los problemas que la política ya nos ha puesto de hace bastante tiempo como moneda corriente, pues hay que administrarlo también desde esa perspectiva, que hay que resolver primero lo importante y después buscar equilibrar un poquito las cosas, porque a estas alturas todo está hecho un desbarajuste. Pero vamos a entrar en detalle a eso más adelante y vamos a dar cuenta de las acciones que se han producido el día de ayer con enfoque claramente multisectorial. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha estado presente en la zona con equipos de médicos, enfermeras, técnicos del sistema público de salud para que puedan apoyar al personal local y reforzar su intervención en medio de esta alta necesidad que hay a propósito de lo que ha originado este terremoto, este sismo. Es decir, el tema de salud está en primer orden. Por ejemplo, el ministro del sector, el señor Hernando Ceballos, ha viajado a Jaén y desde ahí se ha ido trasladando, ahí ha hecho su sede, a otras zonas de Amazonas con equipos e insumos sanitarios. También lo propio ha hecho el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuya ministra, la también vicepresidencia de la República, vicepresidenta Dina Boluarte, ha entregado una cantidad importantísima de toneladas de alimentos de Caliwarma para, por lo menos, mitigar los impactos en medio de este alto nivel de desprotección en la que ha quedado miles de personas en la zona que están con altos niveles de vulnerabilidad, que se le suma a los que lamentablemente ya administraban diariamente de una manera, por cierto, muy precaria, en medio de la desatención de un Estado que por lo general en esas zonas no solo no está, y cuando está realmente no resuelve nada de manera importante. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas haciendo, como siempre en estas situaciones, un papel muy importante en la evacuación de personas, de los afectados. Se ha trasladado en helicóptero a las personas que se ha ido moviendo porque no puede quedarse en las zonas que han sido severamente afectadas, pero sin lugar a duda esta tarea va a continuar porque no se ha podido hacer en las dimensiones que se hubiera, me imagino, querido, porque el escenario y la geografía son muy complicados también para que pueda hacerse de una manera distinta. Las vías han sido destruidas, las cifras de daños y damnificados continúan lamentablemente aumentando y la declaratoria de emergencia va a servir, según las autoridades locales, para que se pueda movilizar maquinaria para liberar las vías bloqueadas y para que las Fuerzas Armadas sigan rescatando a las personas que han quedado aisladas. Vamos a, en un ratito, tener comunicación con nuestro colega José Vázquez, corresponsal en la zona de IDL Radio, para que pueda actualizarnos la información a esta hora de la mañana. No sé si saludo a Vanessa Venezia, que está en la producción del programa, Lincoln Basada en el control del switcher, si es que tenemos comunicación ya con Josué para que nos pueda dar detalles y pormenores de lo que ha sido la jornada el día de ayer. En cuanto lo tengamos ya en comunicación, me avisan, por favor, porque es bien importante que podamos tener una mirada y una fotografía reciente de lo que está en esa zona sucediendo, y nuestra solidaridad y nuestro apoyo y todos los esfuerzos que hay que destinar para que nuestros amigos, hermanos de esta zona, paisanos en mi caso, puedan salir de esta situación difícil que lamentablemente les ha tocado vivir. Los impactos han sido, como digo, diversos.
han sido muy fuertemente en la zona de Condorcanqui y el Nieva, pero sin lugar a duda, Bagua, Jaén, Pedro Ruiz, es decir, todo Bongará, Chachapoyas y otras, otros distritos como La Jalca han sido severamente afectados. Vamos a estar atentos, por cierto, a ver cómo se van encaminando estas acciones, que como digo, tienen que apuntar a sacar o atender en esta urgencia a las personas que han sido severamente afectadas, pero procurarles en adelante mejores condiciones por lo que las que previamente tenían y hemos conocido seguramente muchos a propósito de este lamentable hecho no eran satisfactorias. Estamos ya en comunicación, me dicen, con nuestro colega, gran amigo y corresponsal en la zona, Josué Vázquez. Josué, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quisiéramos que, por favor, como diligentemente has hecho estos últimos días, nos puedas ayudar a conocer los últimos detalles de lo que han significado estas acciones y todavía lo que está por hacerse en esta zona que ha sido severamente afectada por el terremoto. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Glaxer? Muy buenos días. Desde la cálida provincia de Bagua, región de Amazonas, aunque en las últimas horas está el clima frío por la precipitación de lloviznas que van cayendo tras el último sismo que alarmó y dejó prácticamente aterrorizada toda la población de la región de Amazonas, el terremoto de 7,5 en la escala de Richter, cuyas evaluaciones de evaluación de daños de la región de Amazonas ha dado cuenta de que son más de 2,682 las personas que han quedado damnificadas, 4,410 afectados, así como 12 heridos, un fallecido, 25 colegios también están afectados, 32 centros de salud afectados, 975 viviendas afectadas, 566 casas inhabitables y 151 viviendas destruidas totalmente. 5,310 metros de carreteras que están dañadas y 1,800 metros que están, en este caso, destruidas las carreteras, obstaculizando el pase y dejando aislados a las personas de ambos márgenes. En este caso, los pueblos afectados son Chachapoyas, la selva peruana, o sea, el oriente peruano, y la provincia de Condorcanqui, y otros caseríos de diferentes provincias que también han quedado afectados. También la evaluación de daños está dando a conocer que son 2,600 metros de carreteras afectadas, 7 puentes también dañados, 200 metros de canales de riego que han quedado afectados por este terremoto, y de esa manera ya se está dando cuenta de todos los pormenores de esta evaluación de daños y también para darle la atención necesaria a los pobladores que han quedado damnificados. Siguen esperando la respuesta y hay una desesperación ya porque esto está tardando en llegar. Están exigiendo a las autoridades que de inmediato deben proveer no solamente con lo que se necesita para socorrer a las personas que han quedado damnificadas, sino también para poder sacarlos del lugar donde se encuentran. Por ejemplo, el gobernador regional estuvo en alguna zona afectada, le exigían que dé un bote y él se lavó las manos diciendo que son los alcaldes que a quienes deben pedirlo, y los pobladores en su desesperación prácticamente reaccionaron duramente con la autoridad, que tuvo que irse del lugar raudamente para evitar cualquier situación que de reacción de los pobladores en esta desesperación. Este es el informe que tengo. El río Ucubamba sigue en estos momentos embalsado en el sector Aserradero, y esta situación como que también cunde la preocupación de los pobladores de la parte baja, porque las aguas en cualquier momento se pueden venir con mucha fuerza y podrían afectar viviendas y chacras de sembrío en la parte baja, y esa es la preocupación que aún siguen viviendo y están pidiendo a las autoridades que tomen alguna acción de inmediato para evitar que las aguas del río Cubamba se vengan con mucha fuerza luego de destruir este embalsamiento que ha hecho por el derrumbe de cerros de ambas márgenes del río Cubamba. Esta es la información que tengo para usted, Glaxer, a través de IDL Radio. Muchísimas gracias, Josué, por este detallado informe que nos ayuda a entender no solo lo que está pasando, sino en perspectiva cuáles son las tareas.
de la perspectiva, José, que tú planteas, porque claro, el momento en que eso se empiece a liberar, esa cantidad de agua que se ha represado ahí puede generar otro tipo de problemas. Ojalá que técnicamente ahí estén mirando una salida para no generar aún mayores problemas. Ahora, y termina siendo esto, parecería paradójico, ¿no? Porque la atención directa a los que han sido más afectados es lo que hay que priorizar sin lugar a duda, pero cuanto más pasan los días, los niveles y las personas que han sido afectadas van creciendo por una razón muy sencilla. Se empieza ya a tener en cuenta cómo, por ejemplo, las carreteras se han interrumpido. Y si bien es cierto, en Chachapoyas, Bongará, Pedro Ruiz y otras zonas no han sido tan afectadas en términos directos, digamos, porque no han perdido sus viviendas, no están en la situación de los damnificados más directos, pero ya empiezan a haber interrumpido el tránsito de algunos insumos que consumen diariamente. Y eso está generando otros problemas. Pero dirías, para terminar, Josué, que uno de los problemas que se está expresando por lo que tú describes de esta escena, donde interpelan al presidente o al gobernador regional, que no hay niveles de coordinación adecuados en los gobiernos subnacionales en torno a quién le corresponde y cómo hacer una mejor, digamos, intervención para ayudar a los afectados. Ahí dirías tú que hay una relación. ¿Es más en términos locales, alcaldes, gobernador, o también con el gobierno central, donde hay esa especie de incomunicación? Sí, la gestión del gobernador regional como que no es la más adecuada. La población en él ve una desconfianza, y lo peor es cuando él llega y lo ven como que él se lava las manos, porque él, como máxima autoridad, le piden un apoyo directo para socorrer a los damnificados o a las personas que han quedado de repente al otro margen y por ejemplo, le han pedido un bote, ¿no? Un bote para que Claro. rápidamente saquen a los pobladores del otro extremo del río, donde han quedado varados, para ponerlos a buen recaudo. Y el gobernador lo que hace, dice, no, eso pídanle a su alcalde. Entonces los pobladores como que ven que la autoridad más indicada para dar el apoyo con esto es el gobernador. Sin embargo, lo ven como una forma de sacar cuerpo, lavarse las manos, y luego ya pues esto genera la reacción. Y además, como usted está señalando, Glaser, ya, si bien es cierto, los otros pobladores no han, los otros pueblos no han sido afectados con sus viviendas dañadas, pero ya en estos momentos, por la interrupción del pase, como que los productos comienzan a encarecerse, comienzan a subir los precios, y eso es otra preocupación que va a generar en los otros pueblos donde no han sido directamente dañados en sus viviendas, y también en cuanto se refiere a las infraestructuras cercanas. Sí, pues efectivamente, eso es así. Conversaba con colegas más temprano de Chachapoyas, por ejemplo, donde me ponían, para solamente mostrar algo muy cotidiano, el gas ha subido de una manera significativa. Estaba a 50 soles, ahora está vendiendo a 80 y no hay, porque efectivamente no está transitando como se acostumbraba, ¿no? Y eso hay que verlo también. Es decir, hay que empezar a mirar el problema abriendo los márgenes porque ya los afectados son más y tienen estas características, el nivel de atención que se requiere. José, muchísimas gracias por esta información. La verdad que estamos muy complacidos y agradecidos de tu participación estos días y vamos a estar en permanente comunicación para ver cómo se sigue abordando o mitigando el impacto de este sismo que ha sido, la verdad, muy severo. Un fuerte abrazo, José, muchísimas gracias por el excelente trabajo que estás desarrollando, no solo para nosotros en IDL Radio, sino en la zona, como sueles hacer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. José Vázquez ha conversado con Muchas nosotros gracias. el día de hoy, él está en Bagua y desde ahí nos está informando con detalle, como ustedes acaban de escuchar. Vamos a ahora seguir hablando sobre lo que sucede. Y aquí quisiera hacer un nexo, ¿no? De lo más interesante, que creo yo explica un poco dónde deberíamos estar poniendo el foco y cuáles deberían ser nuestras prioridades. O sea, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación tan difícil y dura en el nororiente de nuestro país y la política, que por supuesto está siguiendo un juego y una pauta que ya se venía armando y fortaleciendo desde la campaña electoral y que después de haber el señor Castillo ganado la elección, pues se ha intensificado para que los perdedores busquen una manera de hacer lo contrario a lo que la gente ha decidido, es decir, entrar al poder por una vía distinta, ¿no? Y hay una distancia entre lo que se está discutiendo en el ámbito político, que están llevando a una situación excepcional, y de pronto, hoy día va a haber, seguramente, y los próximos días eso se va a notar, mayores adhesiones para la posibilidad de una vacancia del presidente de la República,
cuando estamos en plena atención a una situación tan grave como la que ha escrito Josué Vázquez, ¿no? Ayer circuló una imagen que me parece muy indicativa de estos tiempos, que marcan esa distancia entre la política y lo que la gente en este momento está requiriendo. Y no quiero disminuir nada el hecho grave de que el presidente de la República esté hoy día, por propio esfuerzo, metido en una circunstancia que es realmente, de mi punto de vista, preocupante. Porque tener relaciones y vínculos y reuniones con personas que además claramente dan cuenta de conflicto de intereses al buscar relacionarse con altas autoridades, es un asunto grave que las autoridades tienen que investigar y, por supuesto, que si se identifican ahí asuntos que se hicieron por fuera de la ley, se tiene que sancionar muy severamente. Pero tratar de acomodar las cosas para fortalecer esta iniciativa golpista de un sector de sacar al presidente de la República, incorporando este elemento como decisivo para esa finalidad, es realmente un despropósito para lo que hoy día necesita el país. Y esto lo digo con total claridad porque quiero que vean este pequeño video que ayer circuló en las redes sociales cuando el propio presidente de la República participa de las acciones de rescate a las personas que estaban aisladas y literalmente estaban no solo incomunicadas, sino con altas posibilidades de que podían morir si no se atiende a tiempo su situación. Y quisiera que vean esta imagen, solamente para marcar esa distancia. No digo que lo del presidente esté bien, yo he cuestionado abierta y severamente y lo seguiré haciendo porque creo que el presidente ha tenido ahí un mal comportamiento que tiene que ser severamente señalado y honestamente señalado por sus propios colaboradores. No puede ser que tengamos ministros que no se sienten con el presidente y en conjunto le hagan saber su disconformidad y su malestar, como dos ministros con los que he conversado el día de ayer me han dicho que están mortificados. Eso se lo tienen que hacer saber al presidente. El presidente de la República tiene que tomar nota que no puede tener ese comportamiento. No en la lógica de satisfacer a la oposición, sino en la nota de hacer lo correcto. Porque lo correcto es que el presidente, que de candidato dijo que no iba a hacer las cosas que sus antecesores han hecho porque es malo lo que hicieron, no puede poder repetir alguna de las prácticas. Felizmente para el país, esto se ha encontrado al comienzo. Y se puede parar, y el presidente tiene una extraordinaria oportunidad, no solo de explicar, sino de no volver a hacer cosas de esa naturaleza. Y eso es lo importante. Hay que fortalecer a los sectores democráticos y sanos del gobierno para que ayuden a encaminar esta gestión en la dirección correcta de la honestidad y resolver los problemas a la gente. Entonces no hay que restarle el mínimo de importancia a esto. O sea, hay que insistir en que es grave eso que ha sucedido. Pero por supuesto que hay que atender las otras cosas también. Y no solamente mirar lo que a uno le conviene para el argumento de una vacancia que, desde mi punto de vista, hay que rechazar y hay que condenar y hay que, por supuesto, evitar que se produzca. Eso por un lado. Pero por otro lado, este video es bien importante. Porque una persona, mientras el presidente de la República está ayudando a rescatar a la gente, este ciudadano le dice algo que creo yo los políticos deberían escuchar. Porque aquí hablan a nombre del pueblo, los políticos, sobre todo que están en el Congreso, y a nombre de la decencia y a nombre de la lucha contra la corrupción. No solo ellos tienen mucho que explicar al respecto, sino claramente si es una coartada para dar un golpe de Estado. Y lo han demostrado en algún otro momento. Entonces lo que hay que hacer es también escuchar a la gente. Y la gente necesita, en el oriente de nuestro país, que está en una situación calamitosa, muy difícil, pues una atención debida. Ojalá que el Congreso le echara un ojito también a eso, ¿no? No ha habido pronunciamiento del Congreso frente a eso, por ejemplo. Inclusive los medios de comunicación ya lo que tiene que ver con el terremoto lo ponen en la cuarta página. Ya no sale ni siquiera como una noticia importante porque estamos sometidos a la dinámica que la oposición nos quiere llevar. Política, digo. Vamos a ver este pequeño video donde un ciudadano, de manera espontánea, le dice al presidente: presidente, no se deje vacar, ¿no? Y eso tiene que ver con que en este momento pues toda la atención debería estar centrada en este desastre. Vamos a ver. Presidente, muy agradecido. Qué dulcidad. A ver, espera, al revés. No se deje vacar, ¿no? No se deje vacar, ¿eh? Le dice un ciudadano que está siendo atendido directamente por un presidente que tomó la iniciativa de muy rápidamente ir a la zona y colaborar con esto que debería ser de primer orden y debería, por cierto, estar en la lista de prioridades de toda la política.
pero como les importa un pepino lo que pase en el oriente peruano, porque esos son aquellos que se dejan manipular y usan sombrero y que en realidad a estas alturas no les sirven para el objetivo que es vacar al presidente, ni siquiera le prestan atención. ¿Usted ha visto en el Congreso alguna acción importante o un pronunciamiento sustantivo que hayan hecho los parlamentarios en torno a esta situación? Nada, porque están más abocados. ¿Qué importa que se mueran? ¿Qué importa que estén aislados? ¿Qué importa que no se atiendan bien? Lo que importa es buscar lo que falta para llegar al poder a como dé lugar y pronto, porque los tiempos se les acortan y la justicia le pisa a algunos de los que están promoviendo la vacancia los talones o la basta del pantalón. ¿Sí o no, señora Keiko Fujimori? Pero también el otro problema, y esto es bien importante, está centrado en la pandemia. Y hay una variante que ya las instituciones internacionales han anunciado como la que va a generar serios problemas porque tiene una capacidad de expansión y de contagio mayor, es la variante Ómicron. El ministro de Salud, el señor Ceballos, ha dicho que hay que tener particular cuidado con esto y generar toda la alerta y los cercos epidemiológicos si llegara al Perú dentro de poco. Ojalá que no sea así y si llega se pueda controlar. Vamos a escuchar qué dijo. Todavía no hemos encontrado, detectado en nuestro país la variante Ómicron, pero hay que estar muy en alerta porque en cualquier momento seguramente va a aparecer en el país, dada la presencia de esta variante en varios países de Europa también. Así que reiteramos el llamado a la responsabilidad de todos para protegernos frente a esta variante y que las fiestas no sean pues un detonante de la situación, ¿no? Vamos avanzando. Por ahora estamos conteniendo, a pesar de que se va incrementando la cifra, pero vamos conteniendo la mortalidad a partir de la vacunación, pero no podemos confiarnos, ¿no? Hay que tener cuidado en esta situación. Ahora, hay que, por supuesto, aquí tener cuidado y actuar de la manera debida. Y en situaciones que tienen que ver con la salud pública, sobreactuar de pronto es la recomendación. Más vale que sobre que falte en una situación como esta, ¿no? No hay que bajar la guardia y la vacunación junto con el cuidado que las personas han tenido en este tiempo ha evitado que la tercera ola se presente como las proyecciones del propio Ministerio de Salud advertía. Pero no estamos del todo librados y la gente se empieza a comportar de una manera distinta y las fiestas navideñas pueden terminar siendo eso que, ojalá no sea así, puede otra vez disparar los contagios. Pero claro, que nos agarre como país con buena cantidad de la gente ya vacunada y por cierto con un sistema de salud con más posibilidades de atender si es que hay casos extremos que requieren atención extrema en el sistema de salud pública. Y ayer se ha dado cuenta de que, por ejemplo, hay más o menos unos 10 o 12 distritos en Lima, en la capital de la República, por eso es que el promedio esconde esas particularidades, que están ya por encima del 75% de la vacunación dentro de su jurisdicción. Y eso termina siendo muy importante. Eso es lo que hay que conseguir a nivel nacional. Estamos en 66, 67%, pero así el 80% nos puede dar algún nivel de tranquilidad para saber que estamos ya controlando esta peste que tanto daño nos ha generado. Porque tener más de 200.000 personas que se fueron por este motivo realmente es un hecho incontrastable en un país que ha tenido episodios dramáticos con muchos muertos, por cierto. Y eso también hay que atenderlo, ¿no? Hay que atenderlo. El ministro de Salud ha dicho que hay una alerta epidemiológica ya sobre la variante Ómicron ante el riesgo de que esta pueda llegar a nuestro país, ¿no? Riesgo de importación de casos de nueva variante de preocupación Ómicron. Alertamos a las direcciones de salud, a las direzas, a las jerezas, a la sanidad y de fuerzas armadas, a la policía, así como a establecimientos de salud públicos y privados ante el riesgo de importación de casos de la nueva variante de preocupación Omicron. Y ahí está toda la data en relación a lo que a la terminología o a cómo se denomina esta variante, ¿no? Esto es bien importante. Para combinar ambas cosas, porque también tiene que ver con un asunto de salud pública combinada con la atención a un desastre que se ha producido en el oriente de nuestro país, que poco le importa al parecer a quienes están, sobre todo en el Congreso de la República, el presidente se reunió con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y por cierto,
para que vean ustedes la distorsión o el interés por leer las cosas de acuerdo a la conveniencia de quienes tienen la posibilidad y el manejo de los medios de comunicación, se decía que el presidente de la República estaba reuniéndose con los militares para que este lo apoyaran y no permitieran que el Congreso hiciera su trabajo en la pretensión de vacar al mandatario, cuando se anunció y los temas que ahí se abordaron tenían que ver directamente con la emergencia que se está atendiendo en el oriente de nuestro país, ¿no? Pero esto hay que decirlo, porque los medios de comunicación, lamentablemente, están cumpliendo un papel penoso y cómplice de quienes quieren, por vía antidemocrática, deshacer lo que el voto popular ha manifestado de manera fehaciente y expresa en el último proceso electoral. Los medios de comunicación, por supuesto que tienen que investigar. Los medios de comunicación, por supuesto que pueden tener un punto de vista extremo y contrario al gobierno. Y pueden inclusive exagerar en su crítica, pero lo que no pueden hacer es distorsionar la realidad. Lo que no pueden hacer es generar noticias falsas. Lo que no pueden hacer es generar falsos debates. Y lo que no pueden hacer es disfrazar su actitud golpista y arañarse cuando les reclaman diciendo que atentan contra su libertad de expresarse. Eso no es honesto, eso no es correcto, eso no está bien. Y cuando tienen a gente que desde la oposición, en el marco de sus claras limitaciones, dan cuenta de hechos claramente contrarios a lo que la realidad muestra, inventando, dando medias verdades, agrediendo, insultando y en algunos casos difamando, y ni siquiera repreguntar, contestar o ponerlos en su sitio, es tener una actitud ya no solo complaciente, sino cómplice en términos de los objetivos que no son democráticos, ni legales, ni constitucionales. Y eso, lamentablemente, la prensa no lo está haciendo. ¿Qué cosa es? Para poner un ejemplo que ayer se hizo notar a través de las redes sociales, el diario El Comercio, que es parte de un tremendo grupo con mucho poder, que no solo mueve los intereses de los medios que posee, sino de otros intereses que sus accionistas manejan en otros rubros, pues está en este intento de arremeter contra el gobierno hace bastante tiempo. Y sacó esta nota sobre cómo, supuestamente a propósito de lo que ha sucedido, se ha conocido el domingo, reuniones que el presidente de la República, desde mi modesto punto de vista, irregularmente y, digamos, gravemente ha generado, ¿no? Están en una arremetida para buscar el pretexto para darle insumos a los vacadores. Y sacan una nota en torno a que esto generó, pues, el disparo del dólar a niveles que no habíamos, por supuesto, visto en las últimas semanas, donde con el cuento del fraude primero, con el cuento del comunismo después, con el cuento de que ya todo se estaba cayendo y que iban a expropiar todo a los ricachones de este país, pues el dólar se disparó. Pero no habíamos visto esos niveles. Y miren ustedes lo que puso El Comercio. Y como alguien ponía, ¿esto es un error o es la clara mala fe de determinados medios de comunicación que lo que quieren es darle, digamos, insumos a los golpistas para que con eso insistan en la vacancia del presidente de la República? El precio del dólar cotizó ayer al alza y cerró con 4.6. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. El Comercio, ¿creen ustedes que se equivocó? ¿O sea, un problema de tipeo? ¿O eso que suelen hacer, generar zozobra, pese a que en el corto plazo puede perjudicar a los propios accionistas o los amigos de los accionistas o de los mineros, pero de ahí sacar el argumento de que este gobierno ya no va para más y hay que sacarlo a patadas si es posible, ¿no? Eso es lo que sucedió el día de ayer. Entonces, también hay que hacer notar esas cosas porque nada de lo que está sucediendo y nada de lo que ellos quieren amplificar tiene el interés de sanear el país y hacer que las cosas funcionen decentemente. Al contrario, es dar la apariencia que están en ese interés, pero lo que quieren es beneficiar a aquellos que ya vienen preparando y están entre convenciendo a algunos y entre asustando a otros para que se sumen los puntos a favor de una vacancia que la próxima semana se discutirá y probablemente llegue a los 52 votos para que el presidente o su abogado o su abogada vayan a explicar las cosas que, comillas, dizque le preocupan al Congreso de la República, ¿no? Entonces, eso hay que, por supuesto, tenerlo en cuenta también, ¿no? El otro asunto que está directamente relacionado con esto, y vamos a entrar, por supuesto, a hablar de eso, son otros pronunciamientos, ¿no? Otros pronunciamientos que se han generado y tienen que ver con
algunos altos funcionarios que, por supuesto, les ha en estos días movido, dicen, una gran preocupación por la falta de transparencia del presidente de la República, que creo yo existe y creo yo que tiene que ser abordada políticamente de la mejor manera. Y de la mejor manera procesar algo tan penoso como eso es que el presidente se comprometa pública, internamente, con los miembros de su gabinete, que nunca más va a generar algo de esa naturaleza, por lo dudoso, por lo grave y por lo fehaciente. Eso no puede producirse. Y la explicación que ha dado de que esa es mi vida personal y nada tiene que ver con el despacho, no solo es insuficiente, sino desde mi punto de vista es un agravio, porque hay que a la gente hablarle honestamente. Y las autoridades ya están investigando, pero él tiene que comprometerse a que eso no va a repetirse. Y los ministros deberían, sobre todo los senadores sanos del Congreso, del gobierno, que los hay, deberían decirle al presidente de la República, si eso se repite, se van, porque no pueden convalidar una cosa de esa naturaleza. Entonces el presidente de la República tiene que entender que su rol, su papel, no es solo discursivo o simbólico, sino también es como gestor y también es como una persona que respeta la ley. Aquí no hay justificación. El desconocimiento de la norma no es un atenuante para, digamos, caminar en el sentido contrario. Sobre todo cuando eres el presidente de la República y tienes la posibilidad de que colaboradores que conocen estos temas te puedan advertir de los riesgos de tu propio comportamiento. Entonces, ya el Ministerio Público, ya la Contraloría, ya todos están investigando y tienen que hacerlo hasta el fondo. Y en la política se tienen que fortalecer los sectores democráticos y honestos del gobierno y cuadrar al presidente de la República, voy a usar un término muy coloquial, y decirle al presidente que no tiene que repetir una cosa de esa naturaleza. No tiene que repetir una cosa de esa naturaleza. No, pero como digo, nacen los preocupados. El señor Walter Gutiérrez, por ejemplo, ha sacado a través de su cuenta de Twitter, ya no la ha hecho, a través, vamos a ponerlo por favor, si lo tenemos ahí, a través de su cuenta de Twitter, lo siguiente. A ver, pongamos lo que ha dicho el señor Walter Gutiérrez. Ya no es como Defensoría del Pueblo, ya lo hace a título personal, y esto es, por supuesto, como peón de quienes lo pusieron ahí sin mérito alguno, desde nuestro punto de vista, y esto no es por el comportamiento de hoy del señor Gutiérrez, sino porque así yo lo pensé, y así es como ha sido su paso por la Defensoría. Y porque ahí no se animan los congresistas de la República a cambiarlo a este señor y poner a una persona, digamos, con cualidades, porque claro, este le es funcional y le es muy conveniente. Recordamos que el actual gobierno desactivó la unidad funcional de integridad, dice el despacho presidencial, hecho sobre el cual la Defensoría se pronunció. Dice, el presidente goza de inmunidad, no de impunidad. No puede ser acusado, pero sí investigado, ¿no? Funcionario público del más alto nivel no puede reunirse con lobistas ni postores en medio de un concurso público. Normas son claras sobre estas prohibiciones. Y claro, esto es verdad, el presidente del gobierno no puede hacer eso, pero le ha hecho saber al propio defensor del pueblo, su propio sindicato de la Defensoría del Pueblo, que él debería primero ver la casa para resolver los problemas que ahí hace tiempo vienen reclamando y después hacer estas anotaciones que suelen parecer muy institucionales, pero sabemos que están directamente vinculadas a todo un armazón que han hecho los vacadores para tener ahí un manto de, comillas, legitimidad en torno a lo que pretende, que es la vacancia presidencial. También se ha pronunciado la Contraloría de la República, y eso lo pusimos el día de ayer, pero también su sindicato le ha hecho notar algún hecho que debería el señor Contralor también mirar con un poquito más de interés. Contraloría informa, dice, solicitamos información sobre reuniones realizadas en Miguel Ebreña e iniciamos investigación sobre contrataciones de Provías. Me parece extraordinario, me parece muy bien, hay que investigar sin lugar a dudas. El sindicato de la Contraloría dice, saludamos la prontitud en la atención de estos hechos, yo también los saludo. No obstante, ya pasó más de un año y no hay responsables de la compra de alcohol gel Bamba de la Contraloría General de la República. También necesitamos transparencia en el buen uso de los recursos públicos al interno, dice el sindicato de la Contraloría General de la República. ¿Esto hace que la Contraloría no investigue al presidente y todo lo que ha sucedido? No, pero también que investigue, por supuesto, aquellas cosas que tiene como tareas pendientes, ¿no? En el Congreso de la República se ha solicitado, por ejemplo, que vaya el señor ministro de Defensa,
Juan Carlos Carrasco a la Comisión de Defensa para que pueda transparentar sus actos y reuniones. Así lo han hecho saber los miembros de esta comisión, ¿no? Citan al ministro de Defensa para que vaya. Y creo yo, efectivamente, el ministro de Defensa debe una explicación al país, porque es uno de los altos funcionarios que fue a conversar con el presidente Castillo en la casa de Breña, y él dijo que eran para asuntos oficiales, cuando el presidente ha argumentado que eran asuntos básicamente personales y amicales los que sostenía ahí reuniones con esas características. Entonces, ¿quién es el que dice lo correcto? O hacían reuniones, digamos, formales ahí, o era lo que dice el presidente de la República. Pero cualquiera de los casos no debe producirse, porque lo que tiene que hacerse es contemplar, no solo en términos de espacio, sino de rendición de cuentas, que el presidente de la República y los ministros, su nivel de vida personal y de intimidad se reducen de manera severa, no solo para la fiscalización y para el escrutinio de la ciudadanía y la prensa, sino para su propio comportamiento. Y si ellos no entienden que es así, realmente deberían muy rápidamente buscar a alguien que los asesore al respecto. Pero nada de esto, desde mi opinión, justifica ninguna vacancia. O sea, la vacancia no es la salida para un problema de esa naturaleza. Si el Ministerio Público está investigando, si la Contraloría está investigando, si el Defensor está muy activo con este tema, pues ya este asunto está encaminado. Y el Congreso de la República va a también investigar el caso, no hay nada, creo yo, en términos concretos, por qué preocuparse. Porque además la prensa, de la manera como se ha venido comportando en la campaña y cómo lo viene haciendo ahora, porque, digamos, no tiene lupitas y no tiene todos los reflectores puestos sobre el presidente está recontra bien chequeado. Y eso es muy bueno en una sociedad democrática. Entonces, ¿por qué tanto apuro y tanta laraca para sacar al presidente de la República si todo esto ya está controlado? Porque no quieren que esto cambie. Lo que quieren es aprovechar esto para sacarlo. Eso es lo que yo no voy a dejar de decir, porque me parece que es lo que está en marcha hace ya un buen tiempo. Más adelante voy a conversar con Gustavo Gorriti, que Idela Reporteros acaba de publicar una nota que usted tiene que revisar de todas maneras. Todas las empresas, el contrato de los buses, cómo movilizaron a la gente para la última marcha rala que se dio en el centro de Lima, después de que el señor López Aliaga dijo que iba a reunir a 100.000 personas de todo el país. No lo han conseguido ni con plata. Y aparecen ahí nombres y empresas muy interesantes. Y además, el reportero se contactó con las empresas de transporte para preguntar si es que habían donado los servicios de esos buses, que eran un montón y que estaban apostados, digamos, en las zonas aledañas a donde se produjo esta marcha. Y lo que dicen los dueños de estos buses es que les pagaron entre 300 y 600 soles por bus para movilizar gente. Fueron un montón y por lo tanto alguien ha metido mucha plata. Ni con plata han logrado conseguir la movilización que se hubiesen imaginado. Por lo tanto, tampoco es que el pueblo está con la vacancia y los vacadores. Y ese es un asunto que ellos deberían mirar también con otros ojos, ¿no? Y por eso digo, en nuestro país el cinismo es lo que marca la pauta de la política, y por eso es que gente como el señor Tubino y el señor Montoya, digamos que no necesariamente han exhibido en su trayectoria ni mucha valentía, ni diría yo una desbordante decencia frente a la lucha contra quienes, frente a quienes había que luchar en los 90, por ejemplo, como Vladimir Montesinos, hoy envalentonados en la idea de que van a vacar al presidente de todas maneras, se envalentonan y salen y dicen cosas de esta naturaleza. Miren ustedes el tuit del señor Carlos Tubino, que dijo lo siguiente: Castillo no sabe lo que significa actuar en transparencia. Dice Castillo: y los que circundan, circundan, jamás entenderán lo que significa actuar con transparencia cuando todo su actuar es basado en la falsedad y la trampa, iniciado con la financiación de su campaña, o sea, y la de Keiko, la forma en que ganaron las elecciones, el uso del sombrero diurno y de la gorra nocturna. El señor Carlos Tubino, ¿no? Tan envalentonado por estos días, hablando de que la transparencia debe primar, cuando su jefa recibía y escondía mucha plata de empresarios, entre ellos, según testimonios
de los propios directivos de Odebrecht, y por supuesto él hacía esto como casi su deporte diario. Miren ustedes, le encantaba firmar a él y a su colega de la misma institución, el señor Jorge Montoya. Ahí está el señor Tubino, tan transparente, firmando lo que claramente era un acta de sujeción, pues a Vladimiro Montesinos, en la época de los 90, donde no se le despeinaba el bigote para criticar a un traidor a la patria que junto con un malhechor como Alberto Fujimori hacían del Perú añicos, ¿no? Y el señor Montoya también, es bueno recordarlo en esos tiempos. Dice el señor Montoya que era una firmita de asistencia a un lugar que pobrecito no sabía dónde le llevaba. Que le pregunte al señor Rospigliosi de qué se trataba si hasta ahora no lo entiende. De pronto hasta ahora no lo entiende el señor Montoya. Puede pasar también, ¿no es cierto? La bancada de Fuerza Popular ha mandado un tuit que termina siendo, yo pensé que era una caricatura de Eduardo, cuando ayer Vanessa Meléndez me lo pasó. Dije, no puede ser, esto es Eduardo, ¿no es cierto? Es Eduardo. No, era un comunicado de la bancada que dice, el señor Castillo no termina de entender que como jefe de Estado todas sus actividades son oficiales, indistintamente si éstas se llevan a cabo en Palacio o en un predio del distrito de Breña, dice, los tan decentes y tan transparentes de Fuerza Popular. Lo señalado en el mensaje a la Nación fue una confesión sincera del jefe de Estado en la que admite que él maneja agendas paralelas, una pública y otra oculta que no quiere transparentar y que bajo la argucia de reuniones personales pretende diluir su fragante relación a la Constitución y a la ley. La bancada de Keiko Fujimori, ¿no? Termina siendo muy curiosa. Y sobre agendas que en su caso no eran paralelas, sino eran las habituales, hay algunas notitas que queremos hacer, por supuesto, recordar a la gente. Para que no se vea a Castillo y no se le fiscalice, no, al contrario, a Castillo se tiene que fiscalizar. Yo creo bien fiscalizado y bien marcado está ya el señor presidente de la República. Pero no podemos dejar de decir que los que al frente están tampoco pueden exhibir así como mucha decencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta nota de Andina sobre las reuniones, no paralelas, sino las habituales que la señora Keiko Fujimori tuvo con el señor Hinostroza. Keiko Fujimori y Hinostroza sí se reunieron según nuevo colaborador eficaz. Qué bonito. ¿Usted supo de esa reunión? No. ¿Por qué no lo hizo de manera transparente como por estos tiempos exige la señora Keiko Fujimori? Y digo, al presidente hay que exigirle, por supuesto, que se reúnan de manera muy seguida. ¿Quieren ver ustedes otras fotitos de, digamos, reuniones que no eran tan transparentes? Vamos a ir un ratito con la señora Keiko Fujimori, esta nota de Ojo Público, donde Hinostroza apoyó a Keiko Fujimori para asegurar, pidió el apoyo a Keiko Fujimori para asegurar la presidencia del Poder Judicial, según testigo clave en la investigación que al respecto se sigue. Pero muy rapidito vamos a pasar a algunas otras cosas. ¿Qué transparentes eran el papá de la señora Patricia Chirinos cuando se iba a rogarle al señor Montesinos que le tuviera la consideración debida para ponerlo, aunque sea con el número 13 que usaba la señora Susy Díaz para ir en la lista al Parlamento por el grupo fujimorista en esos tiempos, rogándole de manera vergonzosa que le haga el favorcito en ese sentido? Miren ustedes esta fotito en torno a esta visita que el señor Chirino Soto le hacía al señor Montesinos. O cuando la señora Luz Salgado y otros también iban, por ejemplo, dueños de medios de comunicación o alcaldes o funcionarios que la señora Patricia Chirinos conoce bastante bien, iban donde Vladimiro Montesinos. Vamos a seguir pasando esas fotografías donde aparece la señora Salgado, por ejemplo, ¿no? Tan interesada en ir a pedir o sugerirle algunas ideas al, digamos, señor Montesinos, que ya sabíamos era el presidente en ese momento del país junto con el hoy reo Alberto Fujimori. Y algunos datitos además que quisiéramos poner sobre Keiko Fujimori y la plata que recibió de varios empresarios y que por supuesto no necesariamente se conoció porque lo pusieron así en los informes que presentaban a la OMP, sino porque la prensa independiente lo puso en evidencia. Grupo Gloria, 200.000. Odebrecht, 200.000. Confie, 2 millones. Otros empresarios, 400.000.
Granny Montero, 25.000. Credit Corp, 3.6 millones de dólares. El Club de la Construcción, 40.000, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahí está. Y hay una, si usted quiere recordar, por supuesto, un videíto que no sé si lo tenemos, vamos a ponerlo rapidito, donde la bancada del papá de la señora acá iba en pleno a reunirse con el señor Vladimiro Montesinos en la escuelita. Y miren ustedes o escuchen todo lo que le sugerían, ¿no es cierto? Tan transparentes no eran, por supuesto. Esto hace que al presidente Castillo no se le investigue, no, o sea, hay que investigarlo. Pero ahí está, miren ustedes, ¿eso tiene audio o lo ponemos así como video nomás? A ver, pongamos el audio para escuchar un poquito, para escuchar un poquito. No podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional que estaba en contra con el tema, digamos, de ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación positiva acá y una situación positiva acá. Mi pregunta es, siempre digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa? En este momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un proceso de justicia de contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Entonces nosotros desde ahorita en televisión, ahí está la escuelita de Vladimiro Montesinos, tan difundida no fue en su época, ¿no? Todos negaban que esto se había producido, nadie salía a decir si nos reunimos con el señor Montesinos. No, en este caso iban, sugería, Montesinos le dice, ¿qué pasa si el 2000 gana el presidente y no tenemos mayoría en el Congreso, si es que no tenemos el control del Consejo de la Magistratura, ¿no? No fregamos, tenemos que hacer todo para que todo fluya de acuerdo a nuestros intereses. Y sus intereses eran, sin lugar a duda, pues quedarse en el poder todo el tiempo que al dictador se le ocurriese. Cosa que felizmente para el país no pasó y terminó el señor Fujimori donde terminan los delincuentes o donde debían terminar. Otro datito, digamos, de la poca transparencia que han tenido los que hoy le exigen de una manera pues muy rigurosa, amplificada por los medios de comunicación, sin siquiera preguntarles a ellos, ¿cómo puede ser posible que un tipejo que no paga ni siquiera sus impuestos tenga el descaro de salir y exigir a los otros alguna cosa? Me parece que alguito ahí no está funcionando en la prensa de lo que se llama repreguntar aunque sea, ¿no es cierto? Miren esta portada de IDL Reporteros sobre el Club de la Construcción y el apoyo que le dio a la señora Keiko Fujimori, según información que ha dado uno de los principales colaboradores eficaces de este caso, más conocido como los Colteoteles, ¿no? Entonces todo esto ha sucedido hace poquito, o sea, eso no es una invención. Como digo, ¿esto hace que el presidente tenga que explicar? No. ¿Justifico al presidente? No. Justamente porque estos que se disfrazaron de políticos para hacer una serie de fechorías hicieron eso, el presidente no puede ni siquiera dar la sensación de que lo hace. No tiene que pasársele por la cabeza siquiera. Entonces tiene que inventar camino, tiene que cambiar de ruta y tiene que actuar de una manera distinta y no estar justificando cosas que son injustificables desde mi punto de vista. Y los ministros no tienen que aplaudirlo. Me parece muy mal aplaudir al presidente cuando no ha dado una explicación. Que hay una aplanadora que quiere sacarlo del Palacio de Gobierno, digamos, este humilde servidor no solo lo ha dicho, lo tiene claro desde la campaña electoral. A mí no me van a convencer de eso. Pero lo que tampoco creo que hay que creer es que el presidente no ha hecho nada malo. Ha hecho algo gravísimo. Y eso sus ministros se lo tienen que hacer notar. Y que ojalá se lo hagan notar y que no pesen algunos de ellos el interés solo por quedarse con el fajín y no, digamos, hacer que el gobierno actúe en la línea correcta, en el tema de la corrupción, la decencia y la transparencia. La mejor manera de defenderse de los vacadores es no hacer lo que los vacadores hicieron. Ese es el consejo que habría que darle al presidente de la República, ¿no? Pero también hay otras cosas que, por supuesto, queremos hacer notar, ya que estamos hablando de transparencia, ¿no? En el Perú,
hemos vivido en los últimos tiempos etapas de corrupción muy intensas que felizmente y gracias a muy poquitos en el Ministerio Público y otros más poquitos todavía en el Poder Judicial hemos podido ir conociendo. Por eso es que se descubrió el vínculo de la política y altos funcionarios con las empresas brasileñas a propósito del caso Lavallato, que muy bien investigado, y más tarde vamos a hablar con Gustavo Borriti, ¿no? Y su, digamos, su contraparte, que era los que le iban a brindar la impunidad a esos malhechores que se llamaban los cuellos blancos del puerto. Esas dos cosas funcionando era lo que los políticos que hoy día cerraron la vestidura luchando por la corrupción habían entendido como la patente corso para actuar con total tranquilidad, haciendo las cosas a escondidas, poco transparentes, por cierto. Y eso es lo que creo hoy día, no solo no se va a permitir, sino que no está pasando. Por eso es importante, el presidente lo que ha hecho es malo. No es suficiente lo que ha dicho. Tiene que comprometerse con el país, que nunca más va a ser una cosa de esa naturaleza, y que va a elegir mejor a sus colaboradores. No más Bruno Pachecos en su entorno, y no más reuniones de ningún tipo con gente que no solo es indeseable, sino clara y altamente sospechosa. Y sus despachos tienen que ser 24/7, ahí donde la ley claramente establece tienen que ser. Y así hay que exigirle al presidente de la República que actúe. Y sus ministros tienen que exigirle. Pero ustedes habrán podido notar que frente a lo que ha hecho el presidente de la República, todo lo que podría el Estado de Derecho haber activado ya está activado. El Ministerio Público ya está investigando. La Contraloría va a investigar. El Defensor del Pueblo está gritando transparencia. Los medios de comunicación están, ya no voy a decir solo buscando ser rigurosos y muy juiciosos en la investigación, sino están, por supuesto, alquilando las casas alrededor de la casa de Breña, ya es, digamos, una cosa casi ya montada, ¿no? Y está bien que sea así, la prensa para eso tiene que seguir. Ojalá así hubieran hecho el escrutinio a la señora Keiko Fujimori, más bien a la que apoyaron, y a todos los que, junto con ella, quisieron llegar al poder y no llegaron, ¿no? Pero todo eso está activado, y la ciudadanía está atenta y, por supuesto, no va a permitir que el presidente entre actos de corrupción que dijo iba a combatir, y que por eso ganó la elección, porque tenía al frente a Keiko Fujimori, que es la política no solo más rechazada, sino desde la percepción de la gente más vinculada a la corrupción que tenemos, porque su competencia se fue, como el señor Alan García, pero ella ha quedado como la top, ¿no? La figura dorada del álbum, que digo, dorada, la platinum del álbum, ¿no? Junto con su padre. Entonces, lo que hay que hacer aquí es dejar que las autoridades hagan su trabajo. El Congreso, toda la gara, el Congreso lo que quiere es bajar al presidente. Y cualquier cosa va a tratar de conducirla hacia ese objetivo. Entonces, lo que hay que hacer desde la ciudadanía es que se fiscalice bien, pero que no se distorsionen las cosas para favorecer intereses que tampoco son santurrones, como hemos visto. Y en ese sentido, es bien importante esto que ayer, a través de las redes sociales, dijo una persona en el Twitter. Él se llama Luis Hernández Núñez, yo no lo conozco, la verdad, pero me pareció su comentario de lo más interesante. Y yo, por supuesto, lo voy a suscribir. Y como aquí solemos hacer, le doy el crédito porque no es como yo lo dije, pero creo yo que vale la pena. Dijo lo siguiente, y quiero si me lo permite. Dice, precisamente por esto es que Castillo era preferible, porque la prensa y el Congreso podían hacer contrapeso. Con Keiko ni la prensa ni el Congreso ayudaría. Más bien serían cómplices de cómo regala lo que queda del país pagando favores a los empresarios corruptos que la respaldaron. Tal cual, suscribo plenamente eso, y a propósito de eso me puse a listar algunas cosas. Imagínense ustedes qué hubiese pasado. Yo creo completamente eso. Es decir, que esto muestra que Castillo era la mejor opción frente a Keiko Fujimori. Porque esto que estamos viendo de la prensa sobre Castillo para marcarlo al milímetro no hubiese pasado con Keiko Fujimori en el poder. Porque esta prensa fue cómplice de un fraude que no existió. Esta prensa fue la que produjo de manera sistemática, en algunos de sus extremos, noticias falsas para perjudicar al país, en torno a la vacunación, por ejemplo. Esta prensa fue porrista del golpe de Estado que pretendieron dar después de que han perdido las elecciones. ¿No es cierto? También, por supuesto, apañaron de una manera escandalosa una candidatura como la Keiko Fujimori, que estaba marcada claramente
por elementos que llevaban a la altísima sospecha que lo que buscaban no era gobernar, sino salvarse de la justicia. Y no le dijeron nada. Votaron periodistas o le hicieron la vida imposible a alguno para que se fueran de estos medios de comunicación. Y, por supuesto, tuvieron un comportamiento antidemocrático que fue favorecido por los dineros de malos empresarios, algunos ligados al caso Lavallato y otros al Club de la Construcción, entre ellos Odebrecht, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Qué hubiese pasado si Keiko ganaba y hacía estas cosas? ¿La prensa lo hubiera dicho de esta manera? Yo no creo. ¿Qué hubiese pasado con el Congreso en torno a alguien como Keiko Fujimori si todos los que hoy día están pidiendo la vacancia fueron cómplices de Keiko en la campaña electoral última? Lo hubieran, creo yo, por supuesto, apañado y hubiesen sido cómplices de su accionar. ¿Qué hubiese pasado si es que no se hubiera producido esto que saneó el Ministerio Público? Que el señor Chávarri y los otros que ya salieron finalmente del Ministerio Público se hubieran quedado. Imagínense ustedes, vamos al chat La Botica, que difundió hoy de los reporteros, por cierto, también, cuando decían que el señor Chávarri era, digamos, una cuestión de sobrevivencia y que tenía que quedarse como fiscal de la nación y tenían que hacer todos los esfuerzos porque, claro, él les garantizaba desde la perspectiva de los fujimoristas y lo ponen en chat La Botica la impunidad que la señora Keiko Fujimori requería para que la justicia no le cayera encima, en el entendido de que lo que había cometido y el Ministerio Público en instancias menores con José Domingo Pérez, con Rafael Vela y otros fiscales habían ya ido compilando con el tiempo. Entonces, para ellos era de vida o muerte que el señor Chávarri se quedara como fiscal de la nación. No sé si tenemos los chats de La Botica donde expresa y explícitamente lo manifiesta. Que el señor Chávarri se quede en el Ministerio Público era para ellos una cuestión de subsistencia. Así es como quería. Imagínense, con esta prensa, con el Congreso manejado por los que apreciaron a Keiko Fujimori, manejando, digamos, todo en este poder del Estado, con Chávarri como fiscal de la nación y con Hinostroza como presidente del Poder Judicial, porque ese era el plan. Él estaba, digamos, en un claro ascenso. Si es que se encontraba algo sobre Keiko Fujimori, ¿ustedes creen que hubiesen actuado o actuarían como estaba actuando con el señor Castillo? En el entendido que Castillo tiene que rendir cuentas, por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto, dice Becerril. Así es, con la versión de un aspirante a colaborador eficaz y sin que se pruebe lo dicho, quieren tumbarse a Chávarri, todos los canales, la caviarada pidiendo su renuncia. En este tema tenemos que ser muy fuertes, así toda la prensa nos ataque. Rosa Barta dice, sería temerario dejarnos arrinconar, corresponde a resistir. Es un asunto de supervivencia. Además, los que están informados, me refiero al pueblo, están con Chávarri. ¿Por qué Chávarri era de supervivencia para el fujimorismo? Si ustedes han visto al señor Chávarri en sus claras limitaciones, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si el señor hubiese mantenido complicada la nación y Keiko ganaba la elección? Yo creo que lo que está pasando es, como dice Luis Hernández Núñez, es la prueba indiscutible de que lo mejor era que ganara Pedro Castillo. Porque tiene la sociedad la posibilidad de controlarlo. Al comienzo, encuentran plata en el baño del secretario general de Palacio de Gobierno, que es malísimo, que creo yo es gravísimo, y que por supuesto este señor tiene que explicar de qué se trata y por qué es que hizo las cosas como la hizo y tenía esa plata donde la tuvo. Y si esto tiene conexión o no con el presidente. Y las reuniones de Breña, por supuesto que son malas, y hay que claramente señalarlas. Pero se está haciendo, se ha conocido, se va a investigar, y si se encuentra responsabilidad se van a sancionar. Y eso es bien importante, eso muestra que los contrapesos en democracia funcionan, aunque ahora buscan estos encaminarlo hacia una vacancia, porque en realidad no quieren que se sanee el panorama, sino lo que quieren es ellos entrar al poder para ellos cubrirse las espaldas de las cosas donde ellos tienen que rendir cuentas. Y eso es lo que, por supuesto, no hay que... Imagínense ustedes, esta prensa con Keiko Fujimori presidenta estaría, digamos, mirando hacia otro lado. Keiko Fujimori presidenta, con el Congreso muy cercano a Keiko Fujimori, seguramente ni siquiera hubiese querido investigar una cosa de esta naturaleza. Y Hinostroza, como presidente del Poder Judicial, y el señor Chávarri como, fiscal de la Nación, imagínense ustedes, y con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo de Yapa. Entonces, es bueno decir eso también. El presidente tiene que rendir cuenta, por supuesto. ¿Qué les encantaría
o qué hubiese, les hubiese encantado, y felizmente no pasa en el Perú de hoy. Felizmente no pasa, no pasa, ¿no? Seguramente algunos añoran a Chávarri, otros, por supuesto, más añejos, de pronto, tienen algún nivel de añoranza y algún nivel de, digamos, recuerdo grato porque favoreció sus intereses a esta señora que ustedes van a ver, la señora Blanca Nilea Colán, que formó a más de uno, entre ellos al señor Chávarri, por ejemplo. Pero esto no pasa, vamos a escuchar. No sé si lo tenemos. A ver, bueno, no creo que no me escuchan en el switcher. Y tampoco tenemos estas otras cosas, ¿no? Hay una fotografía del señor Alan García. Señor Alan García, cuando era presidente de la República, cada vez que el Ministerio Público decía que lo iba a investigar, se alegraba. Pero no se alegraba porque, digamos, estaba de acuerdo con la fiscalización, sino sabía porque ahí los compañeros eran los que, digamos, marcaban la pauta. Y se alegraba, sobre todo cuando el señor Peláez Bardales lo iba a investigar. Feliz era porque sabía, como pasó durante su gobierno en más de un caso, se iba todo ahí a archivar, ¿no es cierto? Y también no se molestaba y por el momento hasta se entusiasmaba cuando una hoy congresista de la República por Alianza para el Progreso, para que vean ustedes que supuestamente eran los enemigos de los apristas en términos políticos, también lo quería investigar con la señora Gladys Echaiz. Eso ya no pasa, o sea, yo creo que esos niveles de complicidad con quien está en el poder para garantizarle impunidad y por supuesto otra vez abajo de todas las investigaciones, en este momento no existe. El presidente de la República no controla el Ministerio Público. O sea que todo esto que le preocupa, si le preocupara genuinamente a la oposición, está cubierto. No tiene posibilidades de controlar. Y por lo tanto, esos contrapesos se están dando. Y creo yo, es bueno que el presidente también tome nota de que no se pueden hacer esas cosas. Pero una cosa distinta es aprovecharse de esa situación sin el ánimo de que se esclarezca, solo con el ánimo de que se conviertan en el insumo que falta, como hicieron con Vizcarra, para vacar al presidente de la República. Y cuando a Vizcarra lo vacaron, después ya a nadie le importa el caso de corrupción de Vizcarra. Usted ha visto algunos de medios de comunicación que tan, digamos, interesados estaban mostrando las cosas en torno a Vizcarra, que ahora siquiera pregunten en qué anda el caso. No, eso es una coincidencia, falta de trabajo, no saben cómo hacerlo, no tienen tiempo. No, creo que algunos están hoy día abocados a, siguiendo la misma metodología, favorecer la vacancia de Pedro Castillo. Esto hace bueno a Pedro Castillo y hace que, como los ministros penosamente hay que aplaudir al presidente por lo que ha hecho en Breña, de ninguna manera. Hay que, al contrario, exigirle, hay que fortalecer a los sectores algo bueno para que cuadren al presidente y lo hagan caminar de manera correcta. Pero tampoco me vengan del otro lado a contar el cuento que lo que quieren es hacer este país más decente, cuando la decencia para ellos es como kriptonita, se diluye. No tengo tiempo para más, voy a ir a una pausa, voy a regresar en un ratito porque Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, va a conversar con nosotros sobre todos estos temas y nos va a dar detalles de una investigación que acaban de publicar el día de ayer, que, digamos, si alguien todavía no lo sabía o alguien lo sospechaba pero no tenía la certeza, pues hoy no va a tener duda. Los vacadores le están metiendo mucha plata a esta inconstitucional pretensión, no con el ánimo que el país mejore, sino de ellos llegar al poder y zanjar sus propias cuentas. Una pausa y regreso. Hemos presentado El Editorial con Glaxer Cuesta. Un escritor nacido en pleno siglo XX, criado y educado en una ciudad provinciana, ve llegar a sus tres hijas cada 3 años. Ahora que sus hijas están grandes, siente que con ellos se ha desmontado gran parte de su antigua mentalidad. Minifaldas de alcohol, tatuajes de autonomía, novios en el dormitorio, anticonceptivos y aborto. Una bitácora de aprendizajes, anécdotas y nuevos desaprendizajes para intentar ser mejor para quienes amamos. El libro que nació del podcast que es escuchado en toda Hispanoamérica. Machista con hijas, de Gustavo Rodríguez. Disponible en librerías y en formato ebook. Amigos,
cambio en el equipo de los peruanos que tienen un negocio. Salen y ya no vuelven más. Los comprobantes de papel ingresan la boleta y la factura electrónica para aportar modernidad y hacer crecer los emprendimientos. Así es. A partir del 2022, todos los comprobantes serán electrónicos. Si tienes un negocio, no esperes más. Infórmate en cpe.sunat.gov.pe. ¡Oye! ¡Con este cambio, ganamos todos! SUNAT, Bicentenario del Perú. ¿Cansado de no tener el libro del que todos hablan? ¿Aburrida de esperar semanas para que lleguen tus pedidos? Deja todo eso en el pasado con nosotros. En Buen Salvaje tenemos la mejor selección de libros. Envíos en 24 horas y una plataforma segura de pago. Y de Yapa, tus pedidos nunca llegan solos. Recuerda que con el cupón No Hay Derecho obtienes 15% de descuento en todo nuestro catálogo. ¿Qué esperas? Descúbrenos. Buensalvaje.com. Hoy, seguimos aquí con el sueño de un Perú mejor. ¿Te imaginas poder impulsar tus ideas para lograr el país que soñamos? Compártelas en Red Pública, donde tus propuestas serán parte de la agenda ciudadana. Ingresa a redpublica.pe, regístrate y comparte tus propuestas en la sección Megáfono. Red Pública, por el Perú que queremos. Continuamos en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacían mis comentarios. Estamos ya en comunicación, o estoy en comunicación con Gustavo Gorriti. No necesita mucha presentación, diré que es director de IDL Reporteros, la unidad investigativa, sin lugar a duda, más importante que en estos tiempos y que, digamos, ha combinado durante su accionar no solo el rigor que ya se les conoce, sino la sistematicidad en la investigación de casos complejos. Y por eso es que las consecuencias prácticas de lo que nos han venido contando en estos tiempos han dado cuenta de prácticas que han sido, en algunos casos, sobre todo de algunos políticos y de algunos malos funcionarios, pues casi constitucionales. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días, Glatzer. Un placer. Gracias por darnos tu tiempo esta mañana. Quisiera yo comenzar preguntándote, para entrar al fondo, a lo que está en el fondo de ese accionar, el último reportaje que ustedes han publicado el día de ayer y que da cuenta de cómo se no solo organizó, sino logísticamente cómo se manejó lo que los que están en la oposición al presidente Castillo anunciaron como una marcha que iba por lo menos congregar entre 70.000 y 100.000 personas en todo el país, cosa que, por cierto, no pasó. Y no pasó, y esto seguramente para sus pretensiones ha sido mucho más doloroso, no solo porque no hubo mucha gente entusiasta en apoyarlo, sino que inclusive por toda la plata que metieron, no pudieron convocar a la gente que se hubiesen imaginado. ¿Cómo tú describirías lo que ha pasado, no solo en la pretensión, sino ya en la logística y en la organización de esta marcha? El reportaje que sacamos reveló documentadamente es de que esa fue, antes que nada, una marcha del grupo de López Aliaga, el que se llama Renovación Nacional, que fue, obviamente, con la ayuda de algunos otros, pero centralmente alrededor de eso, centralmente alrededor de su candidatura y de su precandidatura y de las precandidaturas de varios otros que están proyectándose como para postular como alcaldes en sus distritos. Entonces, varios de ellos empezaron a hacer esta suerte de pre-campaña en esa manifestación. Pero lo más importante de todo, y ese fue el contraste que hicimos, es de que López Aliaga, en su, digamos, llamémoslo de alguna manera, discurso en esa manifestación, se refirió, agradeció al inmenso esfuerzo de la gente, con sus propios medios había llegado y todo esto. Por supuesto, eso suponía pensar de que estaba hablándole a una audiencia de ciegos, porque cerca estaban estacionados decenas y decenas de autobuses que habían cargado y acarreado a gente en lo que fue un esfuerzo de movilización, un esfuerzo de coordinación logística mayor que comprendió desde Ancón hasta Villa María del Triunfo.
con diversos puntos y, por supuesto, con todo lo que es la Lima más, el cogollo urbano de Lima, si se quiere. Puntos desde todos lados, dos o tres autobuses San Borja, varios otros en Miraflores, San Isidro, por cierto, pero también en todos los barrios. Y todo eso, además, por supuesto, con el acompañamiento logístico, como pudimos constatar en varios casos, de los tuppers necesarios para mantener con cierta nutrición, el entusiasmo más bien impostado de la gente que estaba ahí. Sí, Gustavo, si me permites, para quienes todavía no lo han leído, esto ha salido el día de ayer, pueden entrar ahí en los reporteros y, por supuesto, leer los detalles. Pero esta anotación que hace Gustavo es sustantiva. ¿Por qué? Porque es la metodología que, digamos, se le había conocido en su accionar recurrente al fujimorismo y por eso que el símbolo que se le atribuyeran los tapers. ¿Qué significa esto? Que se contrataron muchos buses para llevar a gente. Muchos de ellos no fueron cargados de la cantidad que ellos hubiesen imaginado, porque por más que promovieron que la gente fuera, no lo lograron, y se ha podido tomar alguna evidencia, inclusive con la placa de los carros, que empezaron a repartir efectivamente tuppers de comida a la gente que iba. O sea, esto es, no es, digamos, simbólico, es real, es una descripción. Y polos, y banderolas, y todo aquello. Mira, esto de los tuppers, sí, claro, el fujimorismo le puso el plástico, ¿no? Sí. Pero es una parte de la tradición de la politiquería peruana. O sea, tú te recuerdas lo que se hablaba del pisco y butifarra, ¿verdad? Sí, claro. Aquello con lo que buscaban de atraer a la gente a los mítines, poniéndoles un poco de pisco barato y alguna butifarra. Y claro, al ver todas estas, todo este despliegue, esta flota, o este conjunto de flotas de autobuses que hizo toda esa movilización, viene a recuerdo aquella frase famosa que hizo el entonces candidato y futuro presidente de OBS Perú, Fernando Belaúnde Terry, que tenía, por supuesto, un gran talento para ese tipo de frases, y dijo que su candidatura, a diferencia de las demás, eran sin millones, sin camiones, sin matones. Ajá, y claramente. Sí, las tres cosas hubo en esta movilización de López Aliaga. Entonces, es bueno hacerlo notar porque López Aliaga se presenta como el candidato distinto, que además lo que quiere mostrar es una práctica diferente. Y cuando lo que se ha tratado de hacer en esto que ustedes han publicado y se muestra claramente, es que busca, entre comillas, una legitimidad, pues, en base a meterle mucha plata a lo que tiene, porque efectivamente eso es lo que ha hecho, ¿no? López Aliaga es la hipocresía encarnada. Él, una de las primeras cosas con las que estuvo uniéndose al ataque de la chusma digital y física, como la pestilencia, por ejemplo, contra el reportero, fue decir de que éramos los que llevábamos delante los intereses de George Soros acá en el Perú, etcétera, y cómo es posible de que se permita que Soros entre al país y todo aquello. Bueno, pues nosotros sacamos en una investigación clarísimamente demostrada de que él había tenido como socio en su compañía de inversiones, de manejo de acciones, etcétera, nada menos de que a George Soros en su tiempo, y de que lo había promocionado como uno de los puntos fuertes de aquello. De tal manera que es pura hipocresía en eso y en varias otras cosas. También habló de que él era diferente, nacionalista, etc. Pues resultó que era el Mr. Offshore. También revelamos sobre la base la cantidad, la altísima actividad que tuvo con Offshore, precisamente con Mossack Fonseca, ahora cerrada, luego del gran escándalo que suscitó la investigación mundial sobre los papeles, los documentos, los Panama Papers de Mossack Fonseca. Pues ahí estaba él, ahí estaba buena parte de su historia, que no es toda, pero como digo, es la hipocresía encarnada, que es uno de los grandes problemas que tenemos y que vivimos ahora en el Perú, pero a nivel mundial. Es decir, los ataques a la verdad, la prostitución de las palabras, de los conceptos, la falta de relación completa entre lo que se dice y los hechos. Los demagogos no son nuevos. Están
desde los comienzos de la historia registrada. Es la primera enfermedad que aflige a las democracias desde la época de Pericles en Atenas. Es verdad, demagogos ha habido en todos los tiempos, pero en esta época, como lo hubo a finales de los 20 y en los 30 del siglo pasado, durante el ascenso y fortalecimiento del fascismo y del nazismo, pocas veces como ahora ha habido un ataque tan grande a la verdad y la razón. Pocas veces como ahora la desinformación ha rampado de tal manera y se ha hecho presente en casi todo lugar. De tal manera de que sí, eso es algo que debe quedar absolutamente presente. Y yo creo además de que en las actuales circunstancias, especialmente todos aquellos que en el Perú recuerdan a Fernando Belaúnde como ejemplo de un hombre probo, no siempre exitoso, pero siempre probo en sus acciones, pues recordarán cuando se pidan que actúen como aliados de estas fuerzas profundamente antidemocráticas, aquello que decía don Fernando, sin millones, sin camiones, sin matones. Ahora, una de las cosas que tampoco es novedosa, Gustavo, pero que sí se ha intensificado en los últimos tiempos, es el perverso rol de algunos medios de comunicación, no solo para avalar y ser cómplice de ese accionar, sino para ser claramente y orgánicamente parte de esa desinformación que tiene una vocación claramente antidemocrática, ¿no? Esa es una cosa que se ha expresado durante la segunda vuelta, y a propósito de la llegada del secretario general de la OEA, por ejemplo, que se ha reunido con el presidente de la República, inclusive llevaron a hacer el ridículo en la OEA, llevando un fraude que no, claramente no había existido. Y hoy día tú lo ves a López Aliaga recorrer varios medios de comunicación y parece que al frente la verdad tiene, por decirlo menos, pues un maniquí, porque no le repreguntan absolutamente nada sobre las cosas que él tendría que explicar, ¿no? No. A Pedro Castillo, al presidente, sobre quien hay muchas cosas que decir. Sin duda. Eso, pongámoslo claro desde ya. A él, pues, lo miran básicamente con microscopios moleculares. Es decir, no, el hombre no puede hacer absolutamente nada sin que estén encima de él tratando de analizar todo. Dice alguna cosa y obviamente el discurso sofisticado no es su especialidad ni su fuerte, ni mucho menos, inmediatamente le caen encima. Es todo un aparato mediático. Y no digo que esté mal de que se investigue, por lo contrario, investigar y además, por supuesto, fiscalizar es una de las labores fundamentales de la prensa. Pero la fiscalización y la investigación tienen como objetivo un punto fundamental. Se trata de descubrir en la fiscalización, en el reportaje y sobre todo en la investigación los aspectos relevantes de la realidad para la mejor información de la gente. Y hacer esa información significa darle la importancia debida a cada cosa. Si tú tienes, por ejemplo, de que el conglomerado de medios, que era, no creo que lo siga siendo, lo más importante en el Perú, tiene concentrado cada medio, cada cosa, todo lo que hace, básicamente en el seguimiento de hasta la última tontería que haga Castillo, y por el contrario, hay una suerte de ignorar, de mirar de costado las cosas de la oposición antidemocrática, la más claramente antidemocrática, y miran los defectos sin duda reales que tiene Castillo, pero olvidan a la vez los delitos que hay en el otro lado, los grandes problemas que hay, pues se está faltando en lo esencial a la labor y la misión informativa. Entonces, sí. Además, Gustavo, en un momento en el que daría la impresión, los medios no se mueven con el ánimo fiscalizador y de búsqueda de la verdad que tú bien has definido, sino en el interés de buscar el insumo para que, distorsionando la realidad, la oposición política vaque al presidente de la República. Y ese es el problema. Supuesto, yo lo que dije en la mañana, Gustavo, te pregunto por eso, es eso, ¿no? Yo creo que justamente lo que está pasando es una muestra clara que mejor era que ganara Castillo que Keiko, porque imagínate esta prensa con Keiko reuniéndose escondidas.
¿Tú crees que hubieran sido igual? ¿O este Congreso con Keiko haciendo esas cosas? ¿O con Inostroza, bueno, con el presidente del Poder Judicial, o como, o con Tabarri como fiscal de la Nación? O sea, el contrapeso no es muy bueno. No necesitamos hacer ninguna especulación, porque lo hemos vivido durante los años del Fujimorato. Exactamente. Lo hemos vivido durante los años del Fujimorato, donde, con la excepción de algunos medios de prensa y algunos periodistas en particular valientes, el resto fue el de hacerse los idiotas, el de no investigar, no sacar absolutamente nada, concentrarse como lo buscan de hacer ahora varios de los proyectos de ayatolas del libre mercadismo o del crony capital, el capitalismo amigote más bien, en que mientras hay inversiones, mientras la gente esté contenta, mientras se ganen, lucren espectacularmente los grupos que controlan el poder económico, entonces todo está bien. Y lo demás es secundario. Como digo, lo hemos visto en esos años, lo hemos visto también en la parte inicial de los grandes casos de corrupción que ha habido. Algunos presidentes que tenían un coeficiente relativamente alto de intimidación, como Alan García en su momento, pues no los trataban ni con una fracción del empeño supuestamente fiscalizador que se encuentra ahora. Ahora, dicho lo cual, hay que añadir de que ellos tienen, y digamos todo este grupo de la ultraderecha fascistoide, tienen un gran aliado, un gran aliado, una persona que les hace el trabajo, y esa persona se llama Pedro Castillo. Eso desgraciadamente es un hecho. Es cierto. Y desgraciadamente es un dato de la realidad profundamente deprimente que vivimos ahora en cuanto al mantenimiento, fortalecimiento de la democracia. Yo defino lo que estamos pasando ahora como la era COVID de la política peruana. Tú sabes de que el COVID tiene, cuando ataca al organismo, tiene un periodo crítico en el que pues, puede llevar a la muerte, puede causar una enfermedad muy dura o puede ser relativamente leve. Y luego eso pasa. Pero hay un conjunto de secuelas, algunas de ellas escondidas, que se sigue manifestando a lo largo del tiempo. En inglés lo llaman el long COVID, el COVID largo, el COVID prolongado. Y lo que yo creo es de que la política peruana no ha salido del todo del COVID intenso, lo tenemos con nosotros en muchos aspectos, y estoy hablando de las manifestaciones que no son las clínicas de la enfermedad, pero estamos también en el COVID largo. El efecto que ha tenido la peste ha sido tan brutal sobre la institucionalidad política que, para ponerlo en términos bastante cortos, ha reducido el centro, que era verdaderamente lo que marcaba, definía la democracia en el Perú, y que fue lo que permitió haber mantenido el periodo más largo de democracia en el país, pese a no haber tenido precisamente los mejores presidentes, pero un periodo notable de crecimiento y de vigencia democrática. Pues entonces, desgraciadamente, ese centro se ha angostado terriblemente, y entraron en el escenario nacional candidatos que en circunstancias normales hubieran estado peleando el triunfo en las elecciones distritales, no digo ni siquiera regionales, y entraron también los candidatos a los extremos de la ultraderecha, que ha existido siempre de alguna forma, pero que era algo realmente marginal. Han tenido una presencia creciente, han tenido una actitud, una acción muy agresiva en lo mediático, a través de los medios propios que tienen, a través de los medios que se han plegado a ellos después, pero también en básicamente angostar terriblemente el centro político y también anemizarlo, dejarlo anémico. Entonces, ese es el problema. Ha habido una carencia de liderazgo democrático del centro, que es lo que explica en lo que estamos.
un presidente a quien le faltan las herramientas más básicas para conducir el gobierno democrático de una nación y que no está demostrando la capacidad de aprender rápido, que era absolutamente fundamental para poderle dar fuerza, centro de gravedad firme al gobierno. Y del otro lado, por supuesto, esta coalición negativa hecha por la derecha y la ultraderecha, apoyada por la mayoría de medios y con un conjunto de oportunistas entre las otras fuerzas políticas que bien pueden definir, utilizando lo que está pasando ahora como pretexto, como causa suficiente para destituir a Castillo y llevar y tratar de lograr de esa manera el gobierno y el triunfo que no consiguieron en las elecciones. Ese es el gran problema que tenemos. Y en eso se le ve muy activo a alguno de los que claramente se han mostrado a favor de la vacancia desde el comienzo, como López Aliaga, que hoy día, aprovechando, digamos, los espacios importantes que le dan en los medios, sale y casi actúa como miembro de la pestilencia, pechando a Acuña y a los populistas y a los asopopulistas, y le dice, ustedes dependen y todo. Claro, lo que quiere es asustarlos para que apoyen esta vacancia, tomando como pretexto lo de Breña. Pero ahí quería, Gustavo, frente a lo que has dicho, algunas cositas para que puedas tú seguir haciendo tus comentarios, ¿no? Tú mencionabas a gente como Alan García que no se les hubiese ocurrido pues tratar como trataron o como están tratando a Castillo, pero eso ya debería Castillo haberlo aprendido de cómo trataron inclusive a Kuczynski, siendo Kuczynski, pero claro, con las debilidades que tenía en materia de manejo político. Pero el 2016 pasan dos cosas, o tres, ¿no? A partir del 16, de las cuales ustedes han sido actores protagónicos, digo, y él es reporteros, que creo que hacen que esa oposición se vuelva no solo más beligerante, sino más organizada para el mal, por decirlo de alguna manera, para satisfacer sus propios intereses. Uno, pierde la elección Keiko frente al peor candidato, que era Kuczynski. Segundo, el caso Lavallato no lo terminan de controlar y la evidencia llega con mucha nitidez. Y el tercero, pierden el apoyo de los Lavajuez, de los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, lo que entienden es que la única manera de salvarse es capturando el poder a como dé lugar, y le hacen la vida imposible hasta que lo sacan a Vizcarra, no controlan a Sagasti y dicen, no, vienen las elecciones, aquí ganamos. Y una vez que ganemos el 21, ya hacemos la cosa de esta manera, y pierden con Castillo. Entonces, la arremetida con Castillo, creo yo, tiene también esa explicación. ¿Tú qué piensas? ¿Tiene que ver con eso mucho o poco? Bueno, es un conjunto de cosas harto complejo. Pero las investigaciones concomitantes de Lavallato y Lavajuez, que son las mayores investigaciones anticorrupción que posiblemente se han hecho en la historia del Perú, cambiaron completamente el cuadro existente. Pero no te olvides que a la vez iniciaron un proceso de contraataque, de contraataque basado en la distorsión absoluta de la verdad, pero utilizando todos los medios para tratar de librarse y buscar de esa manera, en esa contraofensiva, primero, oscurecer los hechos y, en segundo lugar, tratar por las vías que has descrito, tomar y retomar el poder. El gran problema que hubo es que los avances sustantivos, notabilísimos, sin precedentes, que se realizó en las investigaciones contra la corrupción, no fueron acompañados por una robusta respuesta y acción de la democracia en el nivel político. Primero, Kuczynski, ¿no es cierto? Una persona débil, básica, una persona de un desde el punto de vista del manejo del poder, un enclenque total, que cedió, que se dejó avasallar, que se agachó, que entregó las cabezas a sus ministros y que finalmente tuvo que entregar la suya. Y además que permitió en su momento de que, para todo propósito práctico, Keiko Fujimori se erigiera como el poder en las sombras. Luego entró Vizcarra dentro de las circunstancias de la salida de Kuczynski, y pensaron de que lo iban a tener como el chihuahua o como el shih tzu, como su mascota, y ese fue inicialmente
el trato, el tratamiento que buscó tener Keiko Fujimori con él. Vizcarra, que resultó una persona bastante más astuta en ese sentido, vio la fuerza y el respaldo que había entre la sociedad, la calle, la gente, a toda la acción contra la corrupción y la apoyó, le hizo suya, llevó a cabo una serie de acciones que a su turno le dieron una gran popularidad. En el proceso, sin embargo, cometió algunos errores políticos significativos, algunos de ellos en el manejo de la peste, pero lo segundo, en no haber actuado como un presidente con la integridad, fuerza y solvencia que debió haber tenido. Entonces, finalmente, un escándalo de última categoría, ¿no es cierto?, que no sería aceptado ni como libreto de una telenovela venezolana, los líos de Palacio y las cosas que hay con la acción adicional de algunos espías que manipulan, que pasan y todo esto, y lo de Richard Swing, lo de Karen Roca, claro, etcétera, terminó con su gobierno. Terminó con su gobierno y él, que no había procedido como debió, tampoco pudo resistir como debió hacerlo porque se sintió afectado, socavado, traicionado, en fin, y salió. Como resultado de eso, entró Merino y la gente reaccionó. No habían tenido los presidentes y los líderes que merecían, pero sí tenían derechos y reaccionaron. Y en los días históricos de hace un año, terminaron con el gobierno usurpador de Merino. Después entró, y por supuesto entró Sagasti, que fue el presidente de compromiso, en fin, que le faltaba fuerza, firmeza y todo aquello, pero que no, por lo menos condujo las cosas relativamente bien. Pero desgraciadamente el proceso estaba ya tan socavado, todas las fuerzas habían perdido tales niveles de credibilidad de que en el proceso electoral que se lleva a cabo, la gente buscando alternativas encuentra de que este movimiento provinciano que viene adentro con personas que hablan un lenguaje diferente, que hacen campaña de manera diferente, que se calzan la cabeza con prendas diferentes, entonces puede representar toda una capacidad de cambio, todo un nuevo lenguaje. Y la gente reacciona frente, pues así, a las esperanzas vagas que ofrece ese tipo de lenguaje. Y Castillo logra la presidencia y Cerrón, que era el regalo empaquetado dentro de todo esto, logra inicialmente un nivel grande y peligroso de poder. Porque si había un problema grande de corrupción en la derecha bruta, en los representantes de la derecha bruta, que digamos, estaba claramente documentado, investigado en los casos Lavallato y en alguna medida también en el Avajuez. En el caso Cerrón, una persona identificada y que llama eso revolucionario, con regímenes dictatoriales, cleptócratas, es decir, roban a su pueblo, como los de Venezuela, Nicaragua, y que llama a eso una cuestión revolucionaria y que ofrece una visión de un, digamos, Carcochenta, del partido leninista que supuestamente va a llevar a cabo todas las transformaciones sociales, pues eso era otra visión que, por supuesto, iba en contra de la democracia, que ajá, iba en contra del progreso de la gente. Y entonces Castillo entra, Castillo no es parte del serronismo, pero se da el proceso que hemos vivido durante todos estos meses, durante los cuales intentan distanciarse. Pero entonces lo que sucede es que estamos viviendo y vivimos dentro de un equilibrio anormal. Esta metáfora de perro en moto, sí, de una manera más o menos define o caracteriza los tiempos que estamos viviendo. Y ahora, con las últimas con lo que está saliendo, con la Karelin y los encuentros en la Casa de Breña y el baño de Pacheco en Palacio, en fin, ya se ha entrado
dentro, digamos, de esa realidad de pirañas, de esa realidad de gente que busca el Estado solamente como vehículo de provecho propio y con la mirada más estrecha, más rústica, más ruin, si se quiere, que está marcando la realidad política, por desgracia, en el país. Sí. Ahora, pero esto que tú has, y gracias, Gustavo, por hacer ese recorrido, porque es bien importante discutir las cosas en torno, digamos, a la sucesión de hechos que han tenido claramente voluntades expresas, ¿no? Con el caso de los que perdieron la elección, los corruptos y los otros, y cómo también llega al poder Castillo, y eso se expresa también en su improvisación y su falta de conocimiento y manejo del Estado. Pero ese era un problema entendible en el sentido de que no había estado ante el Estado y le iba a costar mucho. Pero estos casos que tú has dicho en la última parte, ¿qué te dicen así en términos de lo que puede ser Castillo, ¿no? Estas reuniones en Breña, por ejemplo, y lo de Bruno Pacheco, ¿no? El sí. presidente tiene mucha esa lógica de el amiguismo, ¿no es cierto? El de la confianza con el que en algún episodio de su vida lo ha acompañado, ya sea el compañero de clase, el de Puña, el Chotano, o digamos el que lo ayudó en el último emprendimiento previo, que fue el tema de la huelga y todo este asunto. ¿Es eso sí. lo que le está trayendo problemas, o tú sientes que hay elementos para decir ya Castillo está metido en cosas realmente oscuras y podemos estar frente a casos claros de corrupción, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la dimensión que hay que darle a esto que se ha visto estos últimos días? Lo primero, entender de que hay un conjunto de malas decisiones, de pésimas decisiones, que tienen resultados muy concretos también en la forma en que se gobierna. En algún momento nosotros sacamos... Sí, claro, por ejemplo, ¿a quién eligió como secretario general de la presidencia? Que es básicamente la persona que administra, maneja Palacio. Él tenía, en principio, tenía una persona que llenaba todos los requisitos para un desempeño eficaz del cargo. Y él estaba aparentemente entusiasmado ante la posibilidad de no tener que hacer aprendizaje en ese aspecto. Pero entonces entiendo que hubo un juego de codos, de codazos, de panzazos. Pacheco dijo de que él podía, de que él tenía que ser, y de la noche a la mañana él fue. Pero ¿quién decide eso? Sea en forma tácita, pasiva o en forma explícita, fue Castillo. Castillo. Y Castillo, al traer a una persona que no tenía ninguna preparación, pero aparentemente sí mucho apetito, con eso mismo empezó a labrarse buena parte de las tribulaciones que ahora lo afligen. Entonces, si alguna de las cosas que empiezan a circular, y pues yo, tú, me imagino, todos aquellos que están más o menos en la cobertura de lo que pasa, escuchan todas las cosas que se decían sobre que cuestan tanto obtener entrevistas, que cuesta tanto obtener audiencias, de que tienes que pasar a través de este, que tienes que pasar a través de este otro. Entonces, si todo ese tipo de cosas pueden ser parte de esa información, pero pueden tener algo de verdad, lo único que está claro es de que esto ha revelado unos niveles de ineficiencia, ineficacia y muy probable corrupción que acompaña a esa ineficacia. Pues digamos, hay corrupciones que acompañan a una cierta eficacia y otras que en absoluto, que obviamente han tenido un efecto en Castillo. Y la otra cosa que tú puedes decir es de que hay también muy claramente un manejo del poder de una incompetencia que realmente llama la atención. O sea, pensar de que él se quita el sombrero, se pone el gorrito, se va a Breña, y que ahí recibe a Carilín junto con otras personas y todo, y de que eso para él es algo caleta, es patético. La verdad, pero la explicación es aún menos satisfactoria, realmente menos satisfactoria. Y sobre esto creo que hay también que decir algo más. Hay un seguimiento constante,
permanente sobre Castillo, como yo no lo he visto que haya habido sobre ningún otro. Ya quisiera yo que algo lejanamente parecido hubiera sucedido en la época de que Alan García fue presidente. Pero hay una suerte de acoso, porque obviamente para todo el mundo él es Lorna, y es muy fácil seguirlo, acosarlo, mantenerlo presionado, y además exigirle una suerte de transparencia, de informe absoluto sobre lo que hace cada minuto de cada día en su gestión. Eso, digamos, suena bonito, sí, pues. Pero en el caso que se tratara de una presidencia adecuada, pues sería absolutamente irracional. El presidente de la República, la primera autoridad de la nación, mantiene el gobierno, y al tomar el gobierno ha de llevar a cabo decisiones que tienen que ser no solamente bien pensadas y meditadas, sino bien pensadas y meditadas porque están bien informadas. Y no todo proceso de adquisición informativa puede ser abierto. Exacto. Entonces, el gobierno de cualquier democracia en el mundo tiene aspectos que son reservados. Y son reservados porque convienen a los intereses de la nación. Pero naturalmente parten del concepto básico de que tenemos una persona íntegra, tenemos una persona correcta, tenemos una persona que hace todo eso en beneficio de los intereses del país. Y cuando hemos visto naturalmente cómo se han utilizado los tiempos y a quienes se recibe, entonces claro, uno dice, en este caso la reserva está pésima, pero también no, claro, la transparencia no, igual. No, porque tenemos duda, o sea, a Carilín claro. entrando a Palacio y entrando a Breña, sí, pues. y coincidiendo con ministros y con gente, sí, que cuando le preguntan, claro, obviamente falta la verdad. Ahí que debe ser advertido por la gente que está alrededor del presidente de la República, y el desconocimiento, inclusive, si fuera ese el caso, no atenúa pues una cosa de esa naturaleza, ¿no? O sea, el presidente de la República, que por supuesto tiene cierto nivel de reserva en sus actividades privadas, por supuesto, claro que sí, pero estas no justifican. Incluso públicas. Y lo peor es que en términos políticos, yo también sí. He hecho notar, digamos, mi crítica a eso, termina siendo aplaudido por su ministro cuando la explicación que da es totalmente insatisfactoria. Y no estoy pensando en conseguir la satisfacción de López Aliaga y compañía, sino en que él tiene que explicar y comprometerse a no volver a hacerlo. Porque eso que ha hecho no es justificable de ninguna manera. No es un delito, no es motivo para la vacancia. Por eso es que los que están salivando con eso, el motivo ya para vacarlo, deberían, digamos, repensar eso, porque su marcha les daría cuenta de que no tiene la legitimidad para hacerlo. Pero sí es para que el presidente corrija. Y ojalá, y ahí te pregunto, Gustavo, que es su presidente del Consejo de Ministros, y los ministros del sector democrático y decente del gobierno que lo hay, tienen que, para decirlo cotidianamente, cuadrar al presidente y pedirle explicaciones. Y el presidente, así, o sea, usted no va a contar con nosotros. ¿Cómo pueden ellos terminar justificando algo que no es correcto? Bueno, respecto de lo que tú dices, si hay ya razones suficientes como para vacar al presidente Castillo o no. Hay razones suficientes como para llevar a cabo investigaciones serias sobre casos de corrupción donde habrían con alto nivel de probabilidad participado altos, repito la palabra, funcionarios de Palacio Gobierno, gente cercana al presidente de la República. Esas investigaciones tienen que hacerse a fondo y tienen que hacerse con los instrumentos que ya todas estas investigaciones previas, Lavallato, Lavajuez, etcétera, han desarrollado, incluyendo colaboradores eficaces y todo aquello. Si eso llega o no al propio presidente de la República, lo sabremos en el momento en que esas investigaciones hayan llegado a un nivel a un nivel de precisión adecuado. Y de acuerdo con eso, el presidente Castillo deberá enfrentar responsabilidades probablemente después de dejar el gobierno o en el peor de los casos, si es que se encuentra razón una vez hechas todas las investigaciones para llevar a cabo un juicio político en el Congreso. Pero eso solo es posible después
de que se han llevado a cabo investigaciones prolijas, serias, hasta el final, que además deben acompañar a las acciones prolijas y serias sobre los casos aún pendientes que afligen a buena parte de quienes ahora se han levantado desde la ultraderecha para pedir la vacancia. Entonces, ¿hay razón para investigar posible caso de corrupción? Sí, hay razones para seguir investigando los casos iguales o bastante mayores de corrupción en el lado de la ultraderecha también. ¿Es razón ahora, en este nivel, lo que se conoce como para llevar a cabo una vacancia? Claramente no. Y sí, debe estudiarse o no las razones de quienes postulan la vacancia. Por supuesto que sí. El hecho de que la congresista Chirinos haya sido la que salió adelante enarbolando el supuesto pendón de la moralidad en su caso, ella que empieza su carrera política apadrinada por Curi, por Félix Moreno, por Alex Curi, por Félix Moreno, por Sotomayor, que ha sido aliada de ellos en uno de los casos no acusados, comprobados, confesados en buena medida, de crimen organizado más profundo a una región, ¿qué derecho tiene como para hacerlo? Luego, López Aliaga y toda su gente, López Aliaga, con sus cuestiones de offshore, con las investigaciones que hay sobre lavado de activos en su caso y todo eso, ¿él va a ser quien dirija la lucha por la moralidad en el país? Por supuesto de que en la ciudadanía debe estar en condiciones clarísimas de reconocer las trampas burdas de la demagogia en utilizar la moralidad como pretexto. El problema que hay, y es un problema real, Glatzer, que no solamente debe preocupar a todos los ciudadanos, sino moverlos a la acción, es, de nuevo, el estado de debilidad, de anemia extrema del centro democrático, la falta de movilización de las fuerzas democráticas, centro-centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda moderada, derecha moderada, todos aquellos para quienes el sistema democrático, la tolerancia, el vivir en igualdad, la representación real a partir del voto, el compromiso común con la honestidad pública, con el crecimiento del país, con la justicia para todos los ciudadanos, todo ese conjunto de cosas que deben unir en valores democráticos a toda la ciudadanía o a la mayor parte de la ciudadanía, desgraciadamente están muy debilitados y se les ha abierto cancha. Se les ha abierto cancha a aquellos que con camiones, millones y matones están buscando de determinar cuál es la orientación de la vida pública en el país. Sí, por eso es que yo coincido contigo en la apreciación de ahora, pero en otras que has hecho ya en algún otro momento. Aquí lo que está en riesgo es el sistema democrático. Y si es que no tenemos mínimos de democracia, cualquier mirada o posición que tengamos va a ser inconducente porque no vamos a poder, digamos, mínimamente entenderlo. Y eso es lo que tiene que entender efectivamente la política. Ahora, los tiempos en los que se logra identificar mal comportamiento de gente cercana al presidente y eventualmente el propio presidente de la República también es algo que hay que hacer notar, ¿no? Es al comienzo de su gobierno. Están a 4 meses, se le descubre al secretario general de Palacio, La Plata, ya está afuera, ya está investigado por el Ministerio Público, y al presidente en reuniones en Breña que nunca debió tener. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado, Gustavo, si no hubiesen pasado 40 años para que nada nos diga cómo era Alan García? O digamos, ¿qué hubiera pasado con el país? Investigación que ustedes han hecho también, cuando Maiman le dice a Alan García lo que Toledo ya estaba haciendo con Odebrecht. Y Alan García, cuando siendo enemigo político de Toledo, debió agarrar y denunciar a Toledo y decir, este está metido en corrupción, entiende que hay un mensaje y él sigue la misma ruta, ¿no? O sea, es decir, los tiempos también son importantes. Qué bueno que se haya conocido eso ahora, para que se conduzca bien. O sea, para que si imagínate que todo esto pasa 5 años después y nos enteramos que el presidente Castillo tiene cuentas en el Gran Caimán o tiene cuentas offshore o que robó esto. Es mejor ahora, por eso yo digo. O sea, me reafirmo, creo que el contrapeso se puede dar con alguien como Castillo en el poder. No creo que hubiese pasado con Keiko. Sí,
No, no, pero por supuesto que no, pero hay que ver si es que Castillo da la talla mínima, ¿no? Hasta este momento, la verdad que no la da. Y estoy por sacar una historia que de una u otro modo reproduzca. Tú recuerdas aquella, la leyenda Sleepy Hollow, la del jinete sin cabeza. Entonces, yo creo que ahora uno de los problemas que tenemos es la del sombrero sin cabeza. Y desgraciadamente es esto, una tragedia terrible, una terrible tragedia que podría suceder al país, es de que el resultado final de la mayor, de la mayor campaña contra la corrupción que ha habido en nuestra historia, que han sido los casos Lavallato, Lavajuez y todo esto que movilizaron a la opinión pública, que revelaron tanto, que indicaron todo lo que había que hacer, terminara. COVID de por medio y todas las cosas que hemos hablado, abriéndole el camino al retorno de la ultraderecha más corrupta, pero a la vez más bruta, antidemocrática y potencialmente criminal. Eso sería un desastre. Pero también que termináramos con demagogos de pseudoizquierda, sería otra tragedia. Con demagogos de pseudoizquierda que buscan tirar por el suelo todo lo que se ha avanzado, que consideran que, dado que el poder es lo fundamental, utilizar el delito no es un problema. Entonces, por eso, lo terrible es que después de las movilizaciones contra la corrupción en defensa de la democracia, que fueron tan notables, tan fuertes, tan vigorosas, en este momento haya una debilidad tan grande de esos sectores y no estén en posibilidades de salir, conquistar la calle, exigir hacerse representar adecuadamente, producir nuevos líderes, porque desgraciadamente los actuales no son suficientes en absoluto. Necesitamos nueva gente con capacidad de representar ese espíritu democrático en la derecha, en el centro, en la izquierda, que puedan competir entre ellos, pero rescatando la ciudadanía democrática, manteniendo esos valores, manteniendo en lo esencial, en lo verdadero, la lucha contra la corrupción, cambiando al país, convirtiéndolo en una nación mucho más limpia y evitando de que por lo contrario termine siendo despojo de demagogos, de sinvergüenza, tiranos, que o la lleven a un extremo o la lleven al otro extremo. Y detrás, mientras detrás de ellos están todo un conjunto de lobbyistas y de gente que lo único que busca es mantener el interés inmediato de lo suyo. Entonces, bueno, ojalá, ojalá, sí, pero yo creo desgraciadamente como tú. la circunstancia Sí. no es como para estar optimista, me temo, No, no, me no, no, temo. yo coincido contigo plenamente. Yo coincido contigo plenamente. Yo creo que aquí el asunto es ver si es que el presidente Castillo, que no ha estado a la altura de lo que ha, digamos, la gente esperaba, sobre todo quienes genuinamente entendieron en En él un buen absoluto. liderazgo, se anima a caminar en la ruta correcta. Ojalá que lo que acaba de salir le haga entender de que esa no es la ruta, que fortalezca los sectores eficientes y democráticos que tiene en el gobierno, porque hay un sector del gobierno que está funcionando. Puede uno matizar el enfoque, lo que quiera, pero está avanzando. Hay Hay otro gente que que está claramente funcionando no. bien, hay gente que Pero está va a funcionando depender, porque ya se empieza a decir también, inclusive, Gustavo, y aquí tengo que terminar. Hay gente que bien. Sí. dice, no sabemos si el presidente quiere seguir o no, ¿no? De pronto ya él se ha asustado con esto también, ¿no? A veces se le nota un poco como dejado en ese sentido. Tiene dos oportunidades, pese a que son dramáticas. A una, la arremetida antidemocrática por su vacancia, administrar este sismo que se ha producido en Amazonas y lo de la pandemia. Son tres cosas que a él tendrían que llevarlo a entender de que tiene un solo camino, que es actuar en el marco claro de la democracia, pero con eficiencia para resolver los problemas de la gente y con honestidad. Si él no Así entiende es. eso, no pierde, o sea, digamos, se diluye, ¿no? Se diluye, no porque lo quieran vacar, sino porque pierde el apoyo de la gente, ¿no? Si pierde el Así apoyo es. de la gente, o sea, él ya no existe, ¿no? Una última reflexión, Gustavo, para ir ya terminando. Pues nada, debemos entender claramente de que ahora más que antes, junto con la salud pública, junto con los problemas de salir del hoyo de la peste,
la democracia está nuevamente en juego con todo lo que ello significa. No como un sistema que es bonito, que sirve para unos y para otros no tanto, sino como la forma, el sistema que debe regir nuestra república, nuestros destinos, el de nuestros descendientes cuando nosotros hayamos dejado de ser siquiera memoria. El espíritu fundacional de nuestra nación en este bicentenario tan triste que nos ha tocado vivir, pero en donde, junto con todas las cosas malas que han sucedido, permanece el mandato firme de los fundadores de la República, de que debemos luchar por mantener una nación libre, una nación de ciudadanos, que tengan todos igual derecho a buscar una vida digna para ellos, para los suyos, para los ciudadanos, dentro de los márgenes de la ley, de la democracia, de una república tolerante para todos. Bueno, eso lo siento, suena así como medio rimbombante dentro de las cuestiones políticas, pero al final, todo lo que uno hace en periodismo, en profesiones, en política, si no busca el bien común, el bien de la nación, el bien de los demás, entonces no sirve para nada. Efectivamente. Gustavo, muchísimas gracias como siempre por haber conversado con nosotros. Siempre muy importante escucharte. La gente lo valora mucho, mucho, por supuesto. Solamente para terminar, quiero anunciar que Gustavo ahora está desarrollando un nuevo espacio que yo recomiendo. Ustedes tienen que ver. Se hace todos los jueves, ¿no es cierto? Desde hace ya por lo menos dos o tres. Sí. Gustavo, quisiera aprovechar para ya lo había mencionado acá, pero para reiterarlo, ¿no? Gustavo está haciendo entrevistas en el marco, para hablar temas, por supuesto, que están vinculados a la coyuntura, pero sobre todo para, digamos, profundizar y hacer seguimiento a investigaciones y líneas que ellos desarrollan desde IDL Reporteros, ¿no? De verdad que mi invitación para seguirlo, nosotros también estamos, por supuesto, en el interés y lo hacemos de transmitir en vivo esas conversaciones que son de lo más interesantes. Gustavo, esto va a ser los jueves, ¿no es cierto? Los jueves, ya jueves. Va a ser. Jueves. Sí, y la hora es. En principio, a las 7. Los jueves a las 7 de la noche. Esa es la idea. Entonces estén atentos, porque a veces, como suele suceder, pasan algunas cosas y no sé. Sí, en fin, sí, minutos más, minutos menos, para hacer, como dice la ranchera, de que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Pero vamos a estar en eso. Muchas gracias, Glatzer. Y nosotros todos los jueves en la mañana lo vamos a anunciar para que ustedes lo puedan seguir, por supuesto, esa noche. Gustavo, un fuerte abrazo, gracias, saludo a través tuyo, a todo el equipo de la Reportero, felicitaciones como siempre por el excelente trabajo. Un fuerte abrazo. Muchas Gustavo gracias, Borrita, conversamos nosotros esta mañana, usted lo ha escuchado aquí en No Hay Derecho. Vamos a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, no se mueva, por favor. Ya regresamos en No Hay Derecho. Amigos, cambio en el equipo de los peruanos que tienen un negocio. Salen y ya no vuelven más. Los comprobantes de papel ingresan la boleta y la factura electrónica para aportar modernidad y hacer crecer los emprendimientos. Así es. A partir del 2022, todos los comprobantes serán electrónicos. Si tienes un negocio, no esperes más. Infórmate en cpe.sunat.gov.pe. ¡Oye! Con este cambio, ganamos todos. SUNAT, Bicentenario del Perú. Continuamos en No Hay Derecho. A esta hora, Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Más temprano tuvimos un despliegue amplio con Josué Vázquez desde la región Amazonas. Y ahora vamos a seguir con alguna información complementaria, pero esta vez desde Chachapoya. César Falla con la información. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, estimado Glatzer. Esta es la información desde Chachapoyas. A causa del aislamiento de la población y damnificados por el terremoto, el ingeniero Óscar Ramiro Altamirano Quispe, gobernador regional de Amazonas, solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y al comandante general,
de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Saletti, el apoyo aéreo con helicópteros entre Bahía Grande, Pedro Ruiz, Chachapoyas y Cóndor Canqui, debido a que el departamento de Amazonas se encuentra en emergencia por los desastres causados por el terremoto del domingo 28 de noviembre, de grado 7.5, habiendo afectado el 60% de las vías de comunicación terrestre. Cabe señalar que la zona más afectada es el tramo de la carretera del sector Aserradero, entre Bahía Grande y Pedro Ruiz, cuya vía de la carretera marginal de la selva ha embalsado y bloqueado el pase de los vehículos de transporte. Asimismo, el caserío Santa Rosa de Pajpa, Nuevo Aserradero, Pueblo Nuevo, en el distrito de Jamalca, en la provincia de Utcubamba, tiene aislado a más de 20 personas, y la zona donde están constituidos las viviendas se van hundiendo. Desde Chachapoyas informó para IDR Radio César Falla. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, César, por esa información desde la región Amazonas. Vamos a irnos ahora a Cerro de Pasco. Jim Ayala con la información. Jim, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Glatzer. Esta es la información de Pasco. Nuevamente, la empresa minera Nexa Resources se encuentra involucrada en la contaminación de aguas. Esta vez se trata del manantial Reloj de Puquio, ubicado en el centro poblado de La Quinoa, poblado donde anteriormente también la minera contaminó otro manantial. Esta vez se verificó la filtración de aguas de color plomizo de una de las relaveras de Nexa. Lo lamentable es que existe solo al momento una constatación policial, ya que las entidades veladoras por el medio ambiente como OEFA y ALA parecen haber preferido desaparecer. Juan Jorge Colqui, presidente del caserío Candelaria, sector cercano al lugar contaminado, exige pronta acción de las autoridades. ¿Qué versión dará esta vez Nexa? Desde Cerro de Pasco, para IDL Radio, informó Jim Ayala. Jim, por esa información desde la región Cerro de Pasco. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones, pero antes de terminar el programa queremos hacer notar ya lo que se ha producido mientras estamos ya al aire. Hemos conocido de allanamientos en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Vivienda, a propósito de una investigación que viene el Ministerio Público desarrollando hace ya varios meses. Inmediatamente determinados sectores, que por supuesto salivan y que a favor de la vacancia, dijeron, bueno, ya el Ministerio Público ha identificado corrupción en este gobierno, y el coordinador del equipo de fiscales de la Fiscalía de Anticorrupción, el doctor Tello, ha dado cuenta de qué se trata. Es un caso que se inicia el año 2018 y 2019 y que ahora ha tenido esta diligencia por hacer. Vamos a escuchar al doctor Tello. Todo esto ha tenido como fruto la detección de algunos aspectos claves de una organización criminal que se encontraba, pues, como siempre, enquistado en el aparato estatal, que generaban, ¿no?, una serie de contrataciones utilizando, pues, los proyectos, ¿no?, los programas nacionales de saneamiento rural y urbano del Ministerio, pues, de Vivienda, y a partir de esto se iba, pues, desfalcando al Estado porque se dirigían las obras a ciertos sectores. Esto es un engranaje bastante amplio y complejo. Estamos hablando de tres redes o tres organizaciones de una misma de una gran organización criminal que se ponía en contacto con los alcaldes y a gobernadores también regionales para poder facilitar, darle la viabilidad a ciertos proyectos a cambio de entregarse suma de dinero. Hasta ahora, bueno, de 200 millones en sí puede estar llegando un aproximado de 1.000 millones en todas las obras que se tienen hasta ahora, ¿no? Que son 111 obras que se tienen detectadas y quizás haya más por detectar, porque es un proceso de investigación. 2018, 2019, ¿no? Entonces, hasta esa fecha lo que data ya las investigaciones. Bueno, qué importante es eso, ¿no? Esas redes de corrupción que se identifiquen y, por supuesto, se sancionen a quienes de una manera no solo ilegal, que claramente lo es, las investigaciones así lo dicen, sino totalmente inmoral y perversa, porque es robarle
a los sectores más desposeídos de nuestro país, ¿no? Pero tiene que ver con investigaciones del 18 y del 19. También se ha allanado esta mañana la propiedad o el domicilio del gobernador de la región Loreto, que también está en el marco de investigaciones por casos de corrupción de alta envergadura. No sé si tenemos alguna nota al respecto, solamente voy a dar cuenta de lo que se ha producido esta mañana. Hay, hasta donde se ha conocido, 11 detenidos, 3 alcaldes al parecer, entre ellos la DIVIAC y la Fiscalía, están allanando el gobierno regional y la casa de Elisván Ochoa. Este es el documento que ha generado, por cierto, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima, del tercer despacho, para que pueda producirse estos allanamientos, ¿no? Aquí hay una fotografía que muestra justamente el documento y las acciones que se han producido de cara a cumplir este mandato judicial, ¿no? Qué terrible que gobernadores o altas autoridades estén metidas en estos casos tan tristes, robándole, por supuesto, a los que menos tienen. Ahí está la diligencia, esto es en Loreto, la casa del actual gobernador de esta región, ¿no? Tan dramático, pero tan dramático como cierto, ¿no? Así es como, lamentablemente, la corrupción parece ser moneda corriente. Y el Ministerio Público ha pedido el impedimento de salida del país contra el exsecretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco. El fiscal Omar Tello ha dicho que el pedido es por 6 meses, que pueden ser renovados en el marco de las investigaciones por presiones a la SUNAT. Y el caso que, por cierto, del cual hemos, entre otras cosas, hablado el día de hoy, que tiene que investigarse, como bien decía Gustavo Gorriti, y suscribo plenamente eso, de manera profunda, de manera intensa, y que se determine si esta gente mal elegida por el presidente Castillo ha cometido delitos. Y si esto puede o no alcanzar al presidente de la República, que las investigaciones lo digan, pero que no se utilice esto para buscar hacer una cosa que tampoco corresponde con una vacancia presidencial. Pues no hay tiempo para más. Quiero agradecerle muchísimo por su generosa compañía. Esperamos que el programa haya sido de su interés, ojalá de su utilidad. Y Dios mediante nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Tengan un buen día. Al 2020, las mujeres ocupan menos del 40% de las plazas de fiscales supremos, de fiscales superiores y de sus adjuntos. ¿Por qué para ellas es difícil acceder y ascender en la carrera fiscal? El informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, sobre la participación de la mujer en la administración de la justicia, de julio del 2021, indica que los estereotipos de género son una de las causas principales de la desigualdad en la proporción de juezas en los diferentes juzgados y tribunales. Lo mismo sucede en los diferentes despachos con las fiscales. Son pocas las magistradas que ocupan cargos de toma de decisión, y muchas de ellas son designadas perennemente a despachos que trabajan temas de familia o de violencia contra la mujer, sin posibilidad de ascender. Además, uno de los obstáculos para la promoción de las mujeres es la carga familiar. En general, ellas son las que asumen el cuidado familiar, de los hijos e hijas, las labores domésticas y quienes piden su baja por maternidad. La desproporción en la carga de responsabilidades dentro de sus hogares afecta la capacidad de las fiscales para competir en igualdad de condiciones. Asimismo, existe un mayor riesgo para las juezas y las fiscales de sufrir agresiones o acoso en sus puestos de trabajo o sextorsión. Estos obstáculos que tienen las mujeres muy bien pueden ser tomados en cuenta por la Junta Nacional de Justicia para hacer reformas que promuevan la igualdad en el acceso a la carrera fiscal. Por ejemplo, diseñar un sistema de cuotas en el ingreso, desde una perspectiva geográfica y regional. Además, puede generar incentivos y otorgar becas que permitan a las mujeres cubrir costos de preparación para los exámenes. Y por último, revisar los requisitos para acceder o ascender en la carrera fiscal.
es un mensaje del Instituto de Defensa Legal y Hans-Seidel-Stiftung. IDL presentó No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo.